Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta jornada. Vamos a hacer una breve introducción de en qué va a consistir. Y antes de nada, lo que quiero es excusar a la vicerrectora Rosa Donat, nuestra vicerrectora de Innovación y Transferencia, porque por motivos de agenda no ha podido incorporarse. Tenía anunciada su presencia en la jornada, pero no ha podido acudir. También quiero agradecer la presencia en representación de la Consellería de Francisco Javier so Sogor Guerra, subdirector general para el avance de la sociedad digital y las tecnologías habilitadoras de la digital valenciana. Y muchas gracias por acudir. Luego te daremos la palabra para que nos, nos cuentes. Bien, eh, dónde estamos hoy. Hoy estamos en una nueva jornada de InnoTransfer. Eh, yo no sé si todos conocéis InnoTransfer, pero InnoTransfer es una iniciativa de innovación abierta. Que desarrollan la red de parques científicos valencianos y que fundamentalmente está destinada a potenciar el papel de los parques como agentes fundamentales en el ecosistema de innovación de la comunidad valenciana. También decir que InnoTraffer no sería posible sin el apoyo de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, quien realmente quien nos apoya digamos, a nivel de infraestructura a todos los niveles, sobre todo económico. Bien, el... ¿qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos una jornada. En este marco de Ignotransfer, que lo que pretendemos es que en general lo que se pretende es desarrollar eh, iniciativas que fomenten el establecimiento de puntos de encuentro entre empresas, entidades sectoriales y grupos de investigación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es materializar proyectos y colaboraciones que, ap que aporten desarrollos innovadores al tejido productivo y mejorar así la, compet la competitividad de nuestro sistema. Se trata, por tanto, de estimular la interacción entre agentes proveedores de soluciones con impacto socioeconómico y de empresas que tengan vocación de integrar en su cadena de valor los progresos procedentes del ámbito de la investigación. Como temática de hoy hemos seleccionado, o de este evento, el sector Plan Base. Eh, por explicaros un poco, InnoTransfer lo, lo que se decide desde la coordinación de InnoTransfer es una serie de temáticas que estimamos sean importantes actualmente desde el punto de vista socioeconómico en la comunidad valenciana. El sector plant-based actualmente es un sector en, consta en constante crecimiento y de un interés social profundo. ¿Por qué razón? Porque se intenta crear productos que favorezcan una dieta que priorice el consumo de alimentos de origen vegetal, reduciendo así el consumo de los de origen animal. A la apuesta por la producción plant-based, una categoría alimentaria que lo que pretende es poner en valor las proteínas de plantas, se elabora una previsión de mercado en continuo, en, en continuo crecimiento. Perdón. La tendencia responde al interés creciente de los consumidores por el cuidado de la salud, pero también por el bienestar animal y por la reducción del impacto medio, medioambiental en la producción de alimentos. En el marco de esa transición alimentaria. Los alimentos de origen vegetal en España constituyen un mercado valorado en más de 447 millones de euros y se espera que el mercado europeo alcance los 15.000 millones hacia 2029, creciendo a una tasa compuesta anual superior al 10% en el periodo 2022-2029. Se trata, por tanto, creo que tenemos la oportunidad, si mejoramos en este campo, de acceder a un mercado potencialmente muy activo y potente. En esta jornada habrá oportunidad de conocer de primera mano los desarrollos, los avances y los retos del sector a través de la participación de empresas como Veganic Nature, Alnud, Mediterránea Algue o Madimplant y grupos de investigación de los centros públicos valencianos como la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia o el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. En suma, la jornada tratará de responder a las cuestiones que afectan a la necesidad de optimizar la producción, tanto en el sector primario como en la industria alimentaria. Al tiempo que el desarrollo de nuevos productos que con el foco centrado en el consumidor contribuyan a impulsar una vida más sana, equilibrada y sostenible. De nuevo quiero agradecer el apoyo clave de la Consejería de Innovación, Industria y Comercio, dispuesta a colaborar en este proyecto de innovación abierta como es InnoTransfer. Asimismo quiero agradecer a los compañeros de la Fundación Parque, Parque Científico de la Universidad de Valencia por la organización de esta jornada y a todos los participantes del encuentro, a todos aquellos que se han incorporado y participarán en él. Deseo que resulte de interés y que sea provechosa para todos y todas. Eh, muchas gracias. Y ahora doy la palabra in, a nuestro subdirector general, a Francisco Javier Soborguerra. Por favor. Buenos días a todos y todas. Eh, mucho en primer lugar, quiero agradecer tanto a la, un, al Parque Científico de la Universidad como a la propia Universidad por la organización de este nuevo evento en esta edición del foro, el del interesante e importante Foro InnoTransfer. También a la red de Parques Científicos Valencianos, eh, a todos los ponentes que van a participar hoy por su esfuerzo y dedicación. Quiero excusar la presencia del Secretario Autonómico de Innovación, el Editorial de Innovación que les hubiera gustado estar en esta jornada, pero que por compromisos inútiles de agenda no les ha sido posible. Eh, gracias a todos los participantes en la jornada por compartir conocimientos y experiencias en este campo y en este foro tan importante. Estas jornadas constituyen una oportunidad inmejorable para debatir desafíos y oportunidades que la investigación y la innovación y con la aplicación de las nuevas de las tecnologías habilitadoras ofrecen a la industria. Queremos destacar eh, la importancia que para nosotros tiene la labor de los parques científicos tomados cada uno por separado y eh, con su trabajo en red. Constituyen actores determinantes de la innovación, actúan impul como impulsores hacia el tejido productivo del conocimiento que se genera dentro de la propia universidad y en sus estructuras de investigación. Esto es clave para una consellería como la nuestra, de innovación, industria, comercio y turismo, y concretamente para la Dirección General de Innovación, desde la que queremos impulsar, eh, promovemos políticas que fomenten la inversión, la innovación, las nuevas tecnologías y el conocimiento en la búsqueda de una sociedad más resiliente y sostenible. En un momento como el actual, en que tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial están revolucionando en muchos ámbitos de nuestras vidas, resulta fundamental aprovechar su potencial para hacer frente a los desafíos a los que nos encontramos, como puede ser, por ejemplo, el, eh, un reto muy importante: el cambio climático, y que tanto impacto tienen tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria. Esta revolución supone un cambio de paradigma en la industria agroalimentaria que se traduce en mejoras significativas de las operaciones de transformación, de, como en la propia producción, eh, como comprobaremos hoy en esta sesión. Estamos seguros que no solo consiste en un cambio de las técnicas que se utilizan, sino en una completa transformación de todo el proceso. Efectivamente, como bien se ha comentado antes, estamos, eh, no puede ser un tema mejor traído que el agroalimentario en un momento en que se ha puesto manifiesto eh, una serie de, de desafíos, eh, por ejemplo el caso de, de la guerra de, de Ucrania, con los problemas que ha traído de, de, de ruptura de la cadena de suministros del sector primario, eh, el cambio climático con el estrés climático que está generando, todo esto está dando lugar a, a, una, a la necesidad de afrontar las necesidades de alimentación de una población cada vez más creciente, buscando un equilibrio con la sostenibilidad. Economía circular, eh, salud, sostenibilidad, eh, son elementos que evidentemente hacen que eh, la eh, industria plant-based se convierte en un elemento fundamental, con unos consumidores cada vez más sensibilizados, más conscientes de que es necesario cambiar sus hábitos alimenticios, de buscar productos más saludables, reducir el impacto ambiental y, por supuesto, un cambio en la percepción de la ética en el trato animal. En definitiva, necesitamos hacer compatible el desarrollo con la conservación del planeta. Desde las administraciones tenemos que apoyar y acompañar a las empresas durante esta transición, ya que esta innovación tecnológica va asociada a estrategia, equipo, infraestructura, calidad, lo que requiere que se den unas condiciones adecuadas de inversión. Hay que promover espacios de colaboración público-privada para favorecer la transferencia y circulación de conocimiento y su aplicación, de manera que promovamos la innovación y el emprendimiento científico. Y en esto el Parque Científico de la Universidad de Valencia ha demostrado su compromiso y en general la red de parques, y, eh, en el que la colaboración entre la Generalitat a través de esta Consejería de Innovación y la Universidad permite sinergias y generación de conocimiento y tecnología de alto valor. Eh, la colaboración entre la Generalitat y los parques científicos ya tiene una trayectoria de varios años, hasta… La, la anualidad anterior fue a través de la Agencia Valenciana de Innovación, este año hemos cogido desde la propia consellería el testigo, pero siempre con una visión, hemos pretendido que sea continuista, donde el cambio de actores, dentro de que somos lo mismo Agencia de Innovación, o iba a ser más así, eh, Dirección General de Innovación, eh, 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 se ha partido de la necesidad de que estos trabajos de investigación, la innovación, requiere una visión a largo recorrido, requiere una, cierta, una tranquilidad y una continuidad sin que eh, puedan haber cambios rupturistas que lo único que harían sería eh, perjudicar este proceso. Eh, únicamente, pues, ratificar la decidida apuesta que desde la Generalitat existe para potenciar, eh, la industria eh, eh, agroalimentaria, el sector primario, ya que tiene un alto valor añadido y eh, es un sector de gran importancia en la economía regional. Fruto de esta colaboración, se está en sus últimas etapas de tramitación un convenio de colaboración eh, entre la Consellería y la, los co el conjunto de parques, en concreto con la Universidad de, de Valencia, que eh, lo que viene ya es a reflejar el compromiso de la Generalitat que, como digo, esperemos que tenga continuidad eh, a largo plazo, que ya se refleja en la ley de presupuestos. Eh, voy a leer brevemente cuál es el objeto de esta colaboración que se plasma en el convenio. Es la transferencia de conocimiento y tecnología entre universidad y e empresa, es decir, la conversión del conocimiento en innovaciones aprovechables para las empresas y la realización de acciones necesarias para que se facilite esta transferencia a través del apoyo al emprendimiento innovador y el apoyo a la investigación y desarrollo independiente y la mejora del impacto de las acciones de difusión de los resultados obtenidos a través de estas iniciativas, buscando una difusión amplia de las innovaciones. Y en este, en este concepto, eh, foros como el que hoy tenemos y con temas tan, eh, tan reveladores de la, de la innovación en el sector agroalimentario, creemos que es un magnífico ejemplo. Es porque, en definitiva, es esencial que personas expertas en temas relacionados con la alimentación, personas especialistas en tecnologías disruptivas, se junten, intercambien ideas, conceptos, problemáticas, soluciones, generen sinergias y alianzas estratégicas. Espero que estas ideas y conocimientos compartidos durante esta jornada inspiren nuevas acciones, nuevas investigaciones, nuevas aplicaciones. En definitiva, en nombre de la Consejería, reitero de nuevo nuestro apoyo continuo a, esta, a este trabajo que se desarrolla desde la red de parques científicas y eh, seguiremos trabajando conjuntamente para que eh, la innovación eh, siga eh, siendo un factor relevante que impulse nuestra economía y que nos permita ser más competitivo en un mundo, como digo, en una sociedad más eh, resiliente y sostenible. Eh, muchas gracias. Las oportunidades de la proteína vegetal en la producción y el comercio agroalimentario. Y para ello contamos con cuatro eh, voces, sin duda, de gran interés. Por tanto, por su trabajo, por su trayectoria, como por las entidades que, que representan. Empiezo por José Benedito Ford, el catedrático y director del Departamento de Tecnología de Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos, más conocido con la marca Food UPV eh, de la Universidad Politécnica. Muchas gracias, José, por estar con nosotros en InoTransfer. Eh, a su lado eh, tenemos a Mercedes Diez eh, Cocero, directora de desarrollo técnico de Made in Plant, una empresa que está muy vinculada al ámbito de los parques científicos, tanto en la incubadora de alta tecnología en alimentación sostenible AgroTQV, como también en la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias también, Mercedes, por, por participar en esta mesa. Eh, le sigue Maricarmen Garrigors. Maricarmen Carmen Garrigós es directora y responsable del área de análisis químico de materiales en el grupo de investigación Nanobiopol, lo digo bien, Maricarmen, Carmen, de la Universidad de Alicante. También muy agradecidos de que también participes en esta mesa. Y por último, también presentar y dar la bienvenida a Rubén Parrilla Valladolid. el es director de inteligencia de mercado de la empresa Alnut, también vinculada al Parc Scientific de la Universidad de Valencia a través de... Agrotecu, también muchísimas gracias por estar también hoy con nosotros. Sabemos que, que el mes de julio es difícil, así que desde luego muchas gracias por hacernos un hueco en vuestras agendas. Eh, me gustaría que para, para presentaros, para, para iniciar esta mesa, que cada uno hiciera una pequeña introducción de, de lo que hace su grupo de investigación o su empresa en el ámbito plant base. Así es una manera de aterrizar en el sector, darlo a conocer desde vuestras propias iniciativas. Empezamos por ti, José. Hola, ¿se me escucha bien? Bien. Eh, lo primero, agradecer, como no, que hayáis invitado al Instituto de Ingeniería de Alimentos, FUDUPV, a venir a esta mesa redonda y en particular a, a mí para representar al instituto. El Instituto de Ingeniería de Alimentos es un instituto que aborda las diferentes facetas que tenemos en la universidad, tanto la docente, la parte formativa es muy importante, la parte de investigación y, como no, la parte de transferencia de tecnología, que en la Politécnica pues, tenemos, ponemos un especial eh, énfasis, eh, hincapié en que todo lo que investigamos llegue a la empresa. En ¿vale? el instituto somos alrededor de 200, como breve presentación, 200 investigadores entre seniors y, y gente contratada. Tenemos 11 grupos de investigación y alrededor de unas 50 líneas de trabajo. Dentro de esas 50 líneas de trabajo tenemos la de Plan Base. En esa línea de trabajo, en el instituto, hemos trabajado fundamentalmente en la parte de fermentaciones, eh, eh, tanto en legumbres como en otro tipo de semillas, también la parte de extracción de, de proteínas que es una de las partes en las que mi grupo ha trabajado más activamente, ahora brevemente lo comentaré. Como no, también hemos trabajado en toda la parte de desarrollo de nuevos productos eh, con mejor perfil nutricional, saludables, sostenibles. Y eh, bueno, también hemos, hemos trabajado en, otras, en, otros, en otros apartados ¿eh? relacionados con el ámbito plan BASE. Yo voy a comentar ahora brevemente lo que hemos hecho en nuestro grupo en particular mi grupo es el grupo aspas el grupo que, que dirijo dentro del instituto y ahí fundamentalmente hemos trabajado en lo que es la parte de la extracción de proteínas nosotros somos un grupo de ingeniería de procesos tenemos una línea muy transversal de simulación de procesos y de optimización de procesos algo que es fundamental para cualquier tipo de desarrollo, pues ser capaz de modelizar matemáticamente y optimizar cuáles son las mejores condiciones de proceso. Tenemos también una línea de proceso, tenemos una línea también muy transversal que es la de ciclos de vida y huella de carbono. La parte medioambiental también es fundamental, conocer el impacto de todo lo que hacemos para saber si aquello realmente es más sostenible o simplemente es la etiqueta que le ponemos al plan base de si es sostenible o no sostenible y luego tenemos una parte más de procesado en la que hemos trabajado nosotros con tecnologías digamos eh, más innovadoras, disruptivas. Trabajamos con tecnologías de intensificación de procesos como son ultrasonidos, pulsos eléctricos, eh, eh, MEF. Trabajamos con eh, también altas presiones, fluidos supercríticos. Entonces, en el ámbito del Plan Base, eh, estamos trabajando en un proyecto, el momento actual, que trata sobre eh, la obtención de aislados y concentrados de proteína de origen de legumbres, en particular de altramuz, y hemos aplicado nuevas tecnologías, tampoco me quiero extender demasiado, por eso voy ya concluyendo, hemos trabajado en el uso de nuevas tecnologías como las que he comentado para intentar reducir el, el contenido de componentes antinutricionales y antitecnológicos que puedan tener estas, estas matrices y conseguir que el proceso sea más, más eficiente y más sostenible. Sí, bueno, pues por mi parte también es un placer estar aquí hoy para hablar de las oportunidades de la proteína vegetal en la, en la industria plant-based. Eh, como has dicho, represento a Made in Plant, que es una empresa de biotecnología vegetal eh, especializada en la producción de proteínas recombinantes en plantas. Eh, las plantas tienen una serie de ventajas para la producción, eh, como pueden ser, eh, bueno, si lo comparamos con las eh, cultivos de células mamíferas o con la, bio, con la fermentación microbiana, eh, como son el, la posibilidad de producir eh, modificaciones complejas en proteínas, glicosilación y eh, unos bajos costes de producción y una, un bajo riesgo de contaminación con patógenos humanos, además de la facilidad de escalado. Entonces, Plan tiene dos líneas de negocio principales. La primera es eh, la producción de proteínas recombinantes en plantas de nicotina ventamiana, que las utilizamos como biofactoría. Y la segunda es eh, el desarrollo de herramientas biotecnológicas para reprogramar las plantas para poder eh, mejorar su perfil agronómico, su contenido nutricional, su resistencia al estrés, eh, que también tiene mucha relevancia para el sector de la industria plant-based, para mejorar todos esos eh, cultivos que son de interés eh, en esta industria. Y de nuestras mmm, moléculas, eh, biomoléculas que producimos en, en las plantas eh, de nicotina ventamiana, tenemos aplicaciones desde el sector agroalimentario, como cosmético, enzimas de tipo industrial y mmm, también en investigación. Y pues, sí, en, el sistema, en, en, en nuestro eh, apartado de edición genética y de nuevas técnicas de mejora genética, aquí estamos empezando con nuevos cultivos y, y bueno, en ese momento estamos de momento. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, también, como no, eh, agradecer, igual que han hecho mis compañeros, pues, poder estar aquí. Gracias por la invitación y poder representar bueno, a la Universidad de Alicante y, en particular, pues, al Grupo Nanobiopol. Nosotros estamos ubicados en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Y, bueno, en particular, eh, voy a intentar también ser breve, <laughs> porque lo que nos pasa a los profesores empezamos a hablar, empezamos a hablar y al final <laughs> nos tienen que decir que, que nos callemos bueno, pues eh, nosotros somos un grupo en el que trabajamos mucho eh, con proyectos de investigación enmarcados en economía circular. entonces, eh, en el entorno plan base, que es el que estamos ubicados aquí, trabajamos con el diseño de procedimientos de extracción en cascada, que nosotros llamamos, en el cual trabajamos con distintos residuos agroalimentarios, donde lo que hacemos es, en primer lugar, eh, analizar la composición y luego ver las posibilidades de valorización de esos residuos para obtener procesos ingredientes en cascada, en cascada me refiero pues que intentamos eh, mediante procesos sostenibles y de bajo coste, etcétera, basados en microondas también en ultrasonidos, eh, obtener pues antioxidantes, proteínas, lípidos, es decir hacer una valorización integral en base a la composición eh, de ese residuo. Eh, luego en el marco de los proyectos que trabajamos estos ingredientes eh, los intentamos eh, acoplar a distintas aplicaciones donde ofrecemos siempre eh, oportunidades a las empresas, quiero decir, nosotros apostamos mucho por una investigación aplicada, eh, pues pueden ser tanto para alimentos funcionales como para nutracéuticos, eh, en el marco en que nos encontramos aquí, para esas oportunidades, como se ha comentado, de esos ingredientes poder ser incluidos o las proteínas como sustitutos de, de la parte animal. Y bueno, una parte también que comento muy breve eh, es eh, que trabajamos también en el desarrollo de biomateriales, donde estas mismas proteínas las incluimos para desarrollar materiales biodegradables que podemos utilizar, por ejemplo, en el ámbito alimentario para el, el packaging, el envasado. Y e incluso si eh, utilizamos también eh, las proteínas para hacer a la vez el envase y el, y el alimento funcional, es como que todo queda enmarcado en una misma economía circular, ¿no? Aprovechamos doblemente esos beneficios pues, para el consumidor un poquito en eso. Trabajamos tanto en proyectos nacionales como, como europeos. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Ahora ya parece ser que funciona. Muchísimas gracias, Rubén. También te escuchamos. Bueno, pues lo primero, agradecer a la Universidad de Valencia la invitación, ya que hace unos cuantos años fue en mi casa. Yo estudié en biología aquí por el 2003. Y en Alnud, bueno, pues os voy a presentar un poco primero la empresa. Eh, estamos situados en Carlet y nos dedicamos a la alimentación eh, familiar. ¿Qué quiere decir esto de familiar? Abarcamos desde lo que es la industria core desde nuestro nacimiento, que es la alimentación infantil, pasando por la alimentación adulta y senior, deportiva e incluso las mascotas. Eh, nuestro valor diferencial en esta última categoría es que hacemos alimentación para mascotas eh, de categoría humana. Quiere decir que el guisante o la zanahoria que utilizamos para la alimentación de un perro o un gato es el mismo que utilizamos para la alimentación de un bebé. ¿vale? En nuestra fábrica no entran, no entran despojos. Y más enfocados en la parte eh, de plant-based o de proteína vegetal, porque es todo un debate que es el plant-based realmente. Eh, estamos introduciendo desde alternativas al lácteo para la alimentación infantil. Lo mismo para, para adultos, especialmente porque nos solicitan que, que no haya trazas de, de lácteo o, o alérgenos. E incluso ya empieza a haber un interés en la alimentación animal por productos eh, plant-based. Pues una vez os habéis presentado, gracias a los cuatro por hacer esa introducción. Sé que muchas veces es difícil ¿no? resumir. Dos, tres minutos, lo que lleváis incluso años de, de desarrollo, de trabajo, así que bienvenido el esfuerzo ¿no? de, de cómo trasladarlo. Eh, nos quedamos contigo, Rubén, porque además me compartías para preparar esta mesa, yo creo que el punto clave, ¿no? el, el eje vertebral, es ese, ¿no? que, que se entiende por plan base, que entiende el mercado, que entiende la industria. Eh, decías, ¿dónde está la línea? ¿no? ¿Qué es y qué no es plant-based? Correcto, sí. Este es un debate que nosotros mismos en, en, en ALNUD, en el Comité de Dirección, cuando tenemos que asignar un proyecto a una de las categorías que tenemos, muchas veces nos surge la duda de: ¿vale, pero esto lo ubicaríamos dentro de nuestra categoría PEC? Porque no lo llamamos ni vegetariano ni vegano, sino PEC. ¿O realmente podría ser un producto de otra categoría, pero que no lleva un, un ingrediente de origen, de origen animal? Al final, nosotros lo que hemos intentado es aquello que está muy claro, obviamente. Tú haces una bebida vegetal en base de arroz o en base de avena que no es eh, producto de origen animal y que es un sustitutivo tal cual, además, el mismo packaging, etc. Ahí no hay dudas, pero ¿y en el resto de productos? Nosotros que estamos desarrollando, por ejemplo, cremas fortificadas para, para senior, eh, ¿dónde lo, donde lo categorizamos si hacemos una crema, por ejemplo, de, de espinacas? porque eso realmente ya es verdura, ha sido verdura toda la vida. ¿Lo consideramos plan B simplemente porque introducimos una proteína de haba, por ejemplo, para incrementar el nivel de proteína o, o no? Es decir, ¿y si realmente entre los ingredientes está el haba para darle textura y no con el objetivo de incrementar la proteína? Creo que al final hay un debate bastante interesante y yo creo que incluso si se le pregunta al consumidor, igual no lo tiene tan, tan claro. ¿Hay respuestas desde el mundo...? De la investigación a, esta, a, esa, a ese debate? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que él comenta. Yo creo que muchas veces, incluso con los alimentos, esos fortificados o funcionales ¿no? que contienen proteínas o otro tipo de ingredientes, el consumidor tampoco tiene claro exactamente pues, eh, realmente lo que, lo que está consumiendo o si paga más ¿no? por, un pro, por un producto que están consumiendo diferenciado, por ejemplo, eso porque vaya suplementado con proteínas, pues realmente qué porcentaje de proteínas. Si realmente el alimento es así, yo coincido con con el que quizá habría que pues clarificar más este este punto. Pero tendría que venir de la regulación? Sí, yo creo que, que sí. Tendría que venir, ¿cómo tendría que venir? ¿Cómo cómo se formula? Desde el ámbito también de la investigación. A ver, yo pienso que el plan based más que una etiqueta, por pues una etiqueta esto es plan B, esto no. Debería ser una filosofía. Es decir, un movimiento que lleve a reducir el consumo de proteína de origen animal y sustituirlo por proteína de origen vegetal. Es cierto que a veces es difícil distinguir eh, si esto es lo de toda la vida y por lo tanto no es algo nuevo, ¿por qué le voy a llamar plan base? Pues a lo mejor sí que es plan base. ¿sabes? El, el plan base <coughs> entiendo yo que es la filosofía de, de intentar que cada vez el consumo de proteína sea más de origen vegetal y menos de origen animal. Y no me preocuparía tanto con poner la etiqueta en un producto, a lo mejor eso lo veo desde el punto de vista académico, pero claro, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del marketing, que es también muy importante, porque no es solo trabajar a nivel de investigación, a nivel de desarrollo, eh, sino que después eso hay que trasladarlo al consumidor, que es uno de los retos fundamentales, hacer que el consumidor cambie su mentalidad y pase de consumir mmm, producto animal a producto vegetal. Entonces, una estrategia puede ser poner la etiqueta, pero ahí vienen los problemas que comentaba mi compañero, que, que a qué le pongo la etiqueta, efectivamente. Uh -huh. De momento, con los sin etiqueta, es un sector que está funcionando. Los números hablan de un sector creciente, pero, pero, hay un <laughs> pero Rubén, ahí mm, hay, pero límites, hay, un hay, hay barreras. Pero. Sí, hay un pero sobre todo porque ya se está viendo, por ejemplo, en, la, en el sector de bebidas. Eh, vegetales o en las alternativas al yogur, que ya empieza a haber un, una ralentización. vale, Es decir, la soja está ya muy trabajada, ya se ha convertido en muy mainstream, ya no hay un valor añadido a partir de las hojas, están intentando introducirse otras materias primas para trabajar eh, alternativas. Y sobre todo el foco en, en lo que es el Plan B se ha puesto mucho en los análogos. Es decir, ahora vemos análogos de cualquier cosa. Es decir, el análogo del bacon en base a... Vegetales, en ala, el análogo a la, del atún, el análogo de, del surimi. Pero quizás desde mi punto de vista de la industria es, es, es siempre el enfoque de tú estás consumiendo esto que es de origen animal y te voy a dar una alternativa que, que verás que es igual de bueno, que nunca es igual, sabe igual, o sea, es decir, no, no, no nos engañemos, es decir, no sabe igual. Y para que se parezca al sabor, entonces tenemos que añadirle tantos ingredientes que acaba siendo más insano que comer lo otro que estaba comiendo antes. Tenemos un foco demasiado en vamos a sustituir nuestra dieta de productos de origen animal por los mismos, pero de origen vegetal, cuando quizás el enfoque debería de ser, primero, vamos a reducir en recetas tradicionales la cantidad de carne o pescado que lleva y lo vamos a suplementar con proteína vegetal para que realmente haya una reducción del consumo de, de producto de origen animal, pero no intentar hacer una transformación radical donde dejemos de comer cosas de carne y pasemos a comer todo de, de verduras, porque la barrera es brutal, es decir, es que no saben igual y cada vez que vas a una feria ves que hay... Más análogos de la carne. Ya, yo ya no sé cuántas hamburguesas veganas pueden llegar a sacar. O sea, es decir, y al final la realidad es que si me quiero comer una hamburguesa de carne, voy a buscar una de carne. Otra cosa es que me digas, no, mira, esto es 50-50, vale, te sigues sabiendo a carne, pero ya estás consiguiendo un, un, una reducción del consumo de carne. Yo creo que había que hacer un cambio del enfoque que le estamos dando a, a lo del plant-based. Mercedes, desde Made in Plant, ¿compartís la, la misma filosofía, la misma óptica? Eh, bueno, yo a eso respondería más que como Made in Plant, como consumidora. <laughs> eh, yo sí que noto que para algunas cosas los productos sí, no van a igualarlo y el bacon es inigualable. Pero a mí, por ejemplo, cuando me como una hamburguesa plant-based... Eh, no sé, a lo mejor es que no disfruto, o sea, si hay gente que adora el sabor de la carne, una hamburguesa plan B no le va a gustar, pero si sí, hay gente que le gusta la hamburguesa porque tiene queso azul, eh, queso le vas poniendo otra serie de ingredientes, ahí ya sí que es lo mismo. ¿no? Y yo qué sé, en una boloñesa, o sea, dependiendo del el, el uso que vayas a darle, si la carne es el ingrediente estrella no lo vas a igualar, pero hay muchos eh, alimentos en los que la carne simplemente es un extra que le pones y ahí si no distingues la textura y no distingues el sabor... Eh, no sé cómo de, de, de realmente de, de crítico es el que no lleva carne o, o no. Pero, pero bueno, sí, desde, desde Made In Plant eh, nosotros apoyamos eh, todo el, el, la filosofía de movernos más allá de los productos convencionales e intentar hacer ese paso, como tú decías, de esta filosofía de más sostenible, más eh, eh, mejor para el medio ambiente en, en general. Uh -huh. Bueno, simplemente la línea que estáis diciendo. Yo creo que también lo importante dentro de esa filosofía es tampoco intentar trasladar el. Ahora hay que no tomar ni pescado ni carne, o sea, sino que yo creo que muchas veces eh, hacer llegar al consumidor pues la, el potencial de determinados alimentos vegetales que tienen un contenido proteico muy elevado y que a lo mejor no somos no somos conscientes, no es pues, por ejemplo yo que sé. Incluso en, en las dietas muchas veces por pues, ya se están incluyendo pues para las cenas o determinadas eh, comidas, no. Eh, elementos, eh, pues eso, ingredientes naturales y vegetales que tienen proteína. Entonces yo creo que eh, pues empezar por ahí esa esa labor de concienciación. Y luego yo creo que hay determinados sectores potenciales como los deportistas, las personas mayores, en los cuales ahí sí que hay un potencial para incluir sobre todo la proteína vegetal en esos, pues yo qué sé, barritas energéticas, batidos, todo ese tipo. Yo creo que ese mercado, yo sí que he notado un un potencial, incluso nosotros dentro del grupo de investigación hemos tenido empresas que se han interesado por eh, ver si las proteínas que estábamos extrayendo podían ser incluidas en ese tipo de, de productos, en concreto las barritas energéticas, batidos para deportistas. Y también en un proyecto de investigación europeo que trabajamos como suplementos pues para las personas mayores o incluso los niños, lo de los mascotas me ha encantado porque bueno, también hay que pensar en ellos, ¿no? quiere decir, y yo creo que... Ese mercado puede ser potencial para esto y al mismo tiempo estamos introduciendo esa filosofía de que bueno, pues, pues esta es alternativa, ¿no? Es un poco como, como lo veo yo. Sí. Y un poco también, por completar, la obsesión por el tema de los análogos que comentaba Rubén. Si al final todos tenemos que desarrollar análogos de algo que ya. Entonces, yo creo que las empresas, como, como la tuya, Rubén, tenéis también que intentar lanzar nuevos productos. Porque luego, además, viene el aspecto regulatorio, que luego resulta que vienen las empresas del sector cárnico y, y litigian para que no se pueda llamar a esto chachichón, porque resulta que el chachichón tiene que ser de origen cárnico. Entonces, ahí debemos tener, y las empresas debéis tener, pues una capacidad imaginativa para desarrollar productos que hasta el momento no existen y que no son competencia de los productos cárnicos, ni son análogos cárnicos, sino son nuevos productos con una base vegetal importante. Pues, por ejemplo, como lo comentaba Carmen, el tema de las barritas, que ahí las barritas por pues, nadie lo identifica con un producto de, de origen animal, pues se puede introducir en ese, en ese mercado. Y, y otros productos que pueden ser, que se, que tengan otras nomenclaturas diferentes a las de los análogos cárnicos, a los productos cárnicos, y que ahí sí que puede haber un mercado importante. Claro, para eso el sabor tiene que, tiene que convencer, como decía Rubén, si yo resulta que desarrollo un producto que... Sol, la única ventaja que tiene es que es plant-based, es decir, que, que no tiene proteína de origen animal, pero aquello no está bueno, pues no te lo vas a tomar. ¿Mm? Tiene que ser eh, bueno, tiene que ser nutricionalmente saludable, tiene que ser sostenible, tiene que tener muchas cosas. Y, y ahí viene toda la etapa de desarrollo desde la base, desde la, la agricultura, de trabajar con las materias primas que cumplan con esos requisitos, que sean sostenibles de cara a su cultivo. No puedo cultivar aquí en la Comunidad Valenciana algo que medioambientalmente no me lo puedo permitir, por ejemplo, a nivel de riego, para obtener un, un, una materia prima para después someterla a un procesado que a lo mejor a nivel medioambiental también le afecta y luego que además a nivel incluso... De digestibilidad, de salud intestinal, ese procesado también puede afectar. Okay. Ahí viene la parte de investigación y desarrollo para saber todos esos procesos que digamos que, que están en, en la etapa desde que cultivo el producto de origen vegetal hasta que el consumidor se lo, se lo, eh, lo ingiere, pues que cumplan todos esos requisitos que estamos planteando. Uh -huh. Precisamente ese punto es, desde luego, muy interesante. En el marco de, de InnoTransfer, recuerdo. Que es una iniciativa tanto de innovación como de transferencia, como su, propio, su propia denominación indica. Y por tanto, también quisiéramos preguntaros. Eh, eh, recuerdo que se puede participar además en la plataforma de Inotransfer, Inotransfer.org. Espero que, que podáis participar subiendo retos. Desde luego, desde luego, esa es una de las de, de los roles que, que tiene el programa, y para hallar soluciones y, desde luego, como, como indicabas, Mari Carmen, eh, motivar. Eh, proyectos proyectos de colaboración universidad empresa es, es desde luego un potencial increíble vosotros lo, sois un ejemplo como tantos otros grupos también de la, de la comunidad valenciana os, pre, os quiero preguntar en cada caso en el ámbito de la investigación en el ámbito de la empresa eh, qué papel puede jugar tanto la transferencia como la innovación en superar en detectar y superar barreras en el sector en el sector plant based Claro, pues por ejemplo, lo que estaba comentando anteriormente nosotros tenemos un, un proyecto de investigación que estamos trabajando, estamos desarrollando aislados y concentrados de, de, de altramuz, que es un producto que a, a nivel local se puede integrar muy bien a nivel eh, agronómico, pero claro luego surgen, surgen dudas como la que comentaba anteriormente. Yo estuve en una tesis doctoral del sector cárnico. Yo, yo antes de, de trabajar, nuestro grupo antes de trabajar en el tema de Plan base, pues trabajaba muchos años en, en el <laughs> tema del sector cárnico con muchos proyectos de investigación y en, ese, en esa tesis doctoral y en, y, bueno, pues se, se planteaba a nivel nutricional y sobre todo a nivel de salud intestinal, pues como eh, análogos cárnicos de los que están comercialmente en el mercado. ¿eh? No, no era algo desarrollado sino que eh, tofu y productos digamos que podemos encontrar en el supermercado. Como a nivel intestinal, pues debido al procesado que sufrían, podían llegar a ser menos eh, adecuados que los productos de origen animal convencionales. Entonces ahí hay una, digamos, una tarea de investigación muy importante para aplicar nuevas tecnologías, como las que cuenta anteriormente, para que haga que la etapa de procesado de un resultado, un producto, que aparte de ser sostenible, desde el punto de vista de la salud del consumidor, y nutricionalmente también pues sea beneficioso y hay que trabajar porque si no al final se van a llevar la etiqueta de ultraprocesados, que es lo que tampoco queremos, porque si no automáticamente van a quedar descartados del mercado. Uh -huh. Y es un, un tema que, que creo que hay que trabajar bastante. Eh, sí, yo creo que um, el tema de la transferencia es, es un tema clave en este tipo de industria porque... Eh, porque esta labor de, de divulgación es importante que esté informada en base científica ¿no? en, en cosas que conocemos nosotros desde dentro y, y que es importante pues eso trans, transmitir de forma clara abierta y, y, y basada en, en, en la evidencia ¿no? hubo yo creo que con todos estos movimientos siempre hay eh, unas influencias ¿no? de un lado o de otro y hay modas y y no hay que olvidar que tenemos la responsabilidad de, de transmitir esta ese pues conocimiento que tenemos de forma clara y accesible y con mucha transpar mucha transparencia. ¿no? Desde luego, desde el punto de vista de las empresas, yo creo que es, es importante pues eso, informar cómo es la producción, eh, cuáles son los beneficios que, que pueden tener, tanto medioambientales como, como de salud. Eh, para que el consumidor haga esta decisión, pero de forma pues eso, informada, informada en la información de verdad, no en fake news o eh, otras eh, pues otra información que revele sesgos eh, realmente. Eso que creo. Gracias. Bueno, pues yo como he comentado antes, nosotros eh, apostamos por por investigación aplicada. Yo creo que tiene que ser así. Es decir eh, una investigación que no pueda después llegar a materializarse y llegar a transferirse pues nosotros al menos tenemos esa, esa filosofía de que no, no es útil digámoslo así eh, entonces yo creo que es clave establecer sinergias entre los grupos de investigación y las empresas llegar dar a conocer como por ejemplo pues en este tipo de, de jornadas eh, nosotros como he dicho pues trabajamos cuando he dicho con residuos eh, pues por ejemplo yo no sé si la gente cuando oye eso piensa qué tipo de residuos hemos trabajado hasta con pues por ejemplo, con, con coliflor, con brócoli, que nos ha llegado, que yo decía, eh, estos son residuos y simplemente son pues porque eh, nos lo, nos lo traían antes de las eh, empresas agrícolas que pues por tamaño, porque pues había caído granizo y estaba dañado, no se podía comercializar y eso se tira, es un desperdicio. Entonces, pues ahí a lo mejor es una oportunidad de poder hacer investigación. Eh, obtener eh, esos extractos proteicos que luego pues, podemos ofrecer a, a las empresas y animar a que bueno, pues establecer o bien con proyectos de financiación o, o ver la vía de, de colaboración que se puedan probar y que, y que podamos ver pues, pues que de verdad puede ser una realidad para, para poner en el mercado. Y ahí también se pueden establecer sinergias pues, con, con otros grupos o con otras empresas, no solo la que eh, pone digamos, el, el producto final en el mercado, sino pues para estudiar, por ejemplo, eso, la digestibilidad de esas proteínas, es decir, creo que eh, nos queda mucho trabajo por hacer y es importante establecer sinergias entre empresas y entre diferentes grupos para, para al final materializar que eso yo creo que sí se puede poner en el mercado. Luego el tema de legislación, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, que hay que, la legislación siempre sabemos todos que va muy retrasada, entonces no, tenemos que investigar, tenemos que apostar y luego lo otro pues ya, ya vendrá. Bueno, pues desde la perspectiva de, de la empresa, creo que queda bastante trabajo que hacer sobre, sobre esta transferencia de, de conocimiento. Y creo que un buen ejemplo hacia el que tienen que caminar las instituciones públicas, en este caso como son las universidades, quizás sería mirarse un poquito más al espejo de los centros tecnológicos que tenemos en la, en la comunidad valenciana. El enfoque es totalmente diferente. Y de cara a, a una empresa, y hablo eh, por experiencias personales, cuando me enfrento al desarrollo de un proyecto y tengo sobre la mesa la oportunidad de desarrollarlo con un centro tecnológico privado o con un, o con un centro público, al final, eh, a nivel burocrático y a nivel de tiempos, suelo salir beneficiado si lo dirijo vía un, un centro privado. ¿vale? Es decir. Es, es la realidad, prefiero ser realista y que, no, y que no nos engañemos de qué es lo que hay en el, en el mercado. Es decir, de hecho, si, si, si vemos cuáles son los proyectos que se llevan a cabo con instituciones privadas o con públicas, vale es otro enfoque, es un enfoque empresarial el de, el de los centros privados, mientras que el de los centros públicos también tiene un gran componente de compartir conocimiento. Eh, es, es totalmente diferente, pero si queremos avanzar en, en esa transferencia, quizás habría que aplicar un poco más de visión empresarial para, para que realmente llegue a buen término. Es decir, porque muchísima investigación de la que se hace y es muy buena es de los centros públicos, pero luego nos falta conseguir realmente ponerlo en valor y que, y que se pueda explotar. Por lo tanto, creo que puede ser un, un buen ejemplo, mira, esos centros eh, privados. Y luego, sin, sin duda... Es, esos grupos de trabajo como, como comentaba, ¿vale? es decir, que, que hayan grupos donde esté obviamente la parte de investigación, la parte de empresa, pero luego otras empresas intermedias que sean realmente las que vayan a aprovechar la tecnología para democratizarla. Es decir, yo quizás como empresa no tengo la capacidad por mis volúmenes de invertir en un nuevo sistema de extracción de proteína, pero es que no debo de ser yo, deben de ser los proveedores los que tienen que estar involucrados en estos proyectos para aprovechar ese know-how y que luego las empresas nos beneficiemos de todo ese trabajo. Uh -huh. Yo creo que hemos llegado al punto perfecto para abrir la mesa también al turno de palabra al turno de palabras del público. Yo creo que podíamos ya también por el tiempo y creo que siempre es muy interesante, así que también invitamos a las personas que nos acompañáis en el auditorio Marie Curie a que participéis formulando pues, preguntas, comentarios, reflexiones que queráis compartir con, con los miembros de la mesa. ¿Alguien se anima? Buenas para Rubén. ¿Qué entiendes por centro tecnológico? ¿AINIA, el centro tecnológico, o son laboratorios privados de consultoría? AIN, a ver, todo lo que hay dentro de la, de la red Reddit en la comunidad valenciana, AINIA, ITNE. No por polemizar, eh, sino, sino, sino simplemente. A ver, yo sí que te daba la razón en un sentido, y es que en general en la administración pública tenemos mucho más temas burocráticos que nos imposibilitan o nos dificultan hacer las cosas. Por ejemplo, yo contratar a una persona me resulta mucho más dificultoso que un centro tecnológico, por decirlo así, para hacer una tarea en particular. Pero que no, digamos, eh, contratamos con empresa privada para transferir y que nuestros proyectos no están enfocados a transferir, tampoco es cierto. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos que tenemos en Plan Based, siempre tenemos la fase de prototipado. Que a veces el tema del escalado es una cosa difícil, que nos ha comentado en esta mesa. Si yo ya tengo todo claro en el laboratorio cómo hacerlo, ahora lo tengo que escalar. Nosotros nos hemos vuelto locos para conseguir alguien que a Maquila nos haga produ producción grande, porque dentro de nuestros proyectos está la parte de desarrollo de producto, que no lo he comentado, porque en particular este, en este proyecto lo llevaba, lo llevaba Lirta, pero, pero sí que intentamos llegar a la fase de producto para después mm, hacer jornadas con empresa y difundir. Eh, que luego a las empresas a lo mejor les resulte más fácil contactar para proyectos más pequeños porque es más ágil y tal, no te digo yo que no, con los, con los centros tecnológicos. Nosotros tenemos una relación con AINIA, y con otros centros tecnológicos, y participamos en proyectos de AVI con ellos y, y proyectos CDETI. Y, y digamos que hay que cambiar un poco la mentalidad porque no todo el mundo universitario a lo mejor es igual ni es como lo teníamos en un, pensado en un, en un pasado. Pero, hay, perdona, es decir, aprovecho, es decir, eso es, al final, eh, que la percepción de las empresas cambie, es también un trabajo que el mundo académico tiene que, tiene que hacer para que, al final, no se perciba como una fuente de conocimiento únicamente, sino como una capacidad de crear riqueza y, y conocimiento para las empresas y, al final, es un beneficio de todos. Sí, bueno, yo por alusiones también. <laughs> Has creado polémica, no es broma. Y por lo que está comentando, a ver, coincido en que muchas veces, eh, bueno, que hay que hacerse trabajo desde de las instituciones públicas, no todos lo lo hacen. Pero eh, también, yo creo que no hay que separar porque la línea que, que tú has comentado, nosotros llevamos, pues yo no sé ya cuántos años desde que creamos el grupo trabajando con empresas. Trabajamos con empresas, hacemos transferencia, eh, hacemos un esfuerzo por escalar también, como se ha comentado, porque es fundamental los procesos. Y patentarlos, pero ya en fase de, de, de escalado, obviamente no al nivel de una empresa, pero a, si sin escala piloto, es decir, no, no vamos a ningún lado si a una empresa le decimos tenemos un gramo de proteína para que pruebes. Eso está claro, ¿no? Y luego también no, yo no separaría tanto en centro tecnológico y universidad. Es cierto que nosotros tenemos más complicado, como tú dices, contratar. Eh, pedir, tenemos que hacer no sé cuántos informes, no sé cuántos presupuestos para pedir, eh, yo qué sé, etanol. O sea, es increíble, pero bueno, así es como vamos. Pero, pero nosotros también hemos colaborado y colaboramos, yo creo, los grupos eh, que trabajamos con empresas, con centros tecnológicos también. Nosotros trabajamos, pues igual hemos trabajado con Internet, con Emplas, con muchos, con IHU, con muchos centros tecnológicos, haciendo investigación aplicada en proyectos financiados por CEDETI, en proyectos europeos, en proyectos de, de la Llanita Valenciana. Es decir, se puede hacer. Coincido en que a veces quizá, generalizando, no todos hacemos esa labor de, 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 y no todos eh, hablamos el lenguaje de la empresa. Obviamente cuando una empresa viene, quiere un proceso que sea rentable, que sea escalable, en poco tiempo para poner en el mercado y diferenciarse de sus productos de los demás. No vas a ningún sitio si le dices, no, pues es que aquí un proyecto de tres años, porque a lo mejor está claro. Vale, pero que, bueno, que yo creo que podemos ser complementarios todos. Las empresas, los centros tecnológicos, las universidades, que podemos trabajar en conjunto, pero bueno, sí, queda por hacer. Pero nada, podemos hablar, ya verás cómo se puede hacer cosas. Sí, al final, o sea, el objetivo es precisamente para que entendáis qué barreras nos encontramos en las empresas y si no hay honestidad no se, no se consigue avanzar. Por lo tanto, quien tenga que escuchar eh, lo de agilizar la burocracia, que, que recoja el guante, que sé que no es no es responsabilidad directamente eh, vuestra y, sobre todo, estabais hablando de que nos falta, por ejemplo, tener acceso a, a ver con quién podemos hacer el escalado. Creo que ese es uno de los trabajos que también tenemos muy, muy pendientes aquí, que es conseguir generar realmente una red, ¿vale? Es decir, una red porque estoy seguro que las necesidades que se encuentran los grupos de investigación podrían estar resueltas, pero es que no se sabe quién puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, al final, dentro del ecosistema y la innovación, todos tenemos una parte de responsabilidad para que se sepan en qué podemos colaborar, en qué podemos aportar. Precisamente estáis poniendo de relevancia programas como el Dino Transfer. <laughs> Yo creo que esa es una respuesta, precisamente tiene esa vocación de situar, de mapear dónde están las necesidades, dónde, qué, qué entidades, qué grupos, qué empresas pueden desarrollar, no, viceversa. Ese es uno de los motivos de, de Innotransfer y también de la figura de, de los agentes de los y las agentes de innovación. Desde luego, también un perfil que también estamos viendo, por lo que nos vais compartiendo, no solo en esta jornada, sino en las jornadas que hemos celebrado en anteriores ediciones, cada vez más los puntos que, que destacáis como puntos de mejora. Desde luego obedecen a, a la necesidad de, de tener este tipo de, de, de personas ¿no? que, que sean capaces de hacer esa tra doble de traducción, ¿eh? una traducción simultánea, que muchas veces sabemos que es difícil. ¿Más palabras? ¿No? ¿Preguntas? Ahí tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo tengo una pregunta para los cuatro, pero especialmente para las dos empresas, para el NUTI y para Made in Plant. Eh, ¿cómo, en, ¿Cómo enfocáis desde el punto de vista regulatorio y de aplicaciones eh, alimentarias cualquier proyecto de investigación que sea prometedor eh, de cara a una posible aplicación industrial y después eh, para salir al mercado eh, desde el punto de vista de las contingencias regulatorias y... Y de aplicación humana que pueda tener. Es decir, sale, yo a nivel teórico puedo identificar una proteína que pueda ser perfectamente activa y pueda ser un sustituto de, de algo que, desde el punto de vista de aplicaciones y de mercado, pueda ser saludable. Y, y que después, desde el punto de vista regulatorio, pues tenga que elaborar unos pasos adicionales que me retrasen el proyecto, y además eh, luego resulta que al final pues, la aplicación eh, humana pues, no, no acaba resultando fallida. Entonces, ¿cómo se prevén todas esas contingencias antes de iniciar un proyecto que podría ser prometedor para después eh, que la industria sea beneficiada? En en ese sentido. Sí, muchas gracias por la pregunta, la verdad es que es, es muy buena. Y, y yo creo que tiene dos factores, ¿no? Uno va a ser siempre la, la percepción pública, ¿no? Realmente va a haber una aceptación, va a haber una... esta demanda real, porque muchas veces muchos de los problemas tecnológicos que tenemos están ya resueltos y el problema es simplemente es si el mercado realmente lo quiere o si hay un... realmente un grupo de gente que, está, que, que lo está demandando. Y el tema de la regulación sí que es un gran um, reto, eh, desde luego, para todo tipo de nuevos productos y, y nuevos ingredientes, eh, pero también noto cierta apertura eh, desde las instituciones y desde los reguladores. ¿no? Hay, todos los objetivos de, de sostenibilidad de la FAO y, y hay una voluntad de facilitar eh, dentro de lo posible eh, el tema de la regulación. Yo sé, por ejemplo, con el tema de, las, de la eh, edición genética, pues ha habido desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, están tomando pasos para facilitar, para agilizar un poco esta regulación, que en muchos casos es un impedimento, más que regular, lo frena. Y, y hay cierta. Motivación para cambiar con todos los aspectos eh, del medio ambiente y de la. Y sí, del de cambio, de, de, desde la, de todo este cambio que hay, con el, con el medio ambiente y con todos los objetivos de, de sostenibilidad. Entonces, eh, veo que hay cierto, cierto optimismo eh, eh, y que esperemos que luego se traduzca en, en hechos. Sí. No sé si. Sí. Vale, pues en nuestro caso al final tenemos lo que podríamos resumir la innovación al corto o medio plazo y la innovación al, al largo plazo. Si a mí una empresa o una institución o un grupo de investigación me presenta una molécula que puede ser sustituto del, del azúcar, pero que va a ser considerado un Nobel Food obviamente y que tiene que pasar toda esta fase de aprobación por parte de la EFSA… Eh, lo primero que puedo valorar es si se puede montar un proyecto en conjunto entonces digo vale esto va a ser para el largo plazo y vamos a ver dentro de mis categorías alimentarias dónde lo podría incluir vale pues en nuestro caso si es un novel food ya sé que toda la parte infantil no lo voy a poder incluir pero sí que lo puedo incluir quizás en la parte eh, de senior eso para nosotros va a ser lo, lo principal y luego antes de embarcarnos en un proyecto eh, conjunto de I+D o investigación eh, lo hacemos a la inversa, es decir, primero hacemos eh, una investigación sobre el regulatorio de, del país de destino y si vemos que, que cuadra, entonces iniciamos el, el proyecto. Obviamente cuando te embarcas en un proyecto la legislación puede cambiar de aquí a que tengas el outcome de la investigación, está clarísimo y que puede que llegues tarde, pero bueno, al final de eso se basa la investigación, es una apuesta de todos los proyectos que haces de investigación, siempre habrá alguno, uno o dos que puedan ser de éxito y eso puede ser lo que te dé el valor diferencial de cara al futuro versus a tu competencia. Sí, yo simplemente quería añadir, en la línea que estáis diciendo que las políticas europeas apuestan claramente por este tipo de ingredientes. De hecho, todos los años es fácil encontrar convocatorias en las cuales hay siempre un tópico que va relacionado con nuevos ingredientes eh, y, y, bueno, diría que casi siempre eh, las proteínas están ahí en medio, entre quizá otros. Por tanto, yo creo que es una clara señal. De que si desde Europa se apuesta por, por este tipo de investigaciones, obviamente tienen que ir en la mano de la legislación a ese respecto. Aunque bueno, como estáis comentando, a veces es cierto que si te sales un poco de lo que ya hay, pues te toca pasar una, una evaluación que puede retardar a lo mejor eh, la puesta en, eh, en mercado. Pero bueno, yo creo que hay que apostar por por la innovación ahí, y, y bueno, claramente. Yo creo que, que el hecho de que Europa esté detrás de, de estas iniciativas pues nos tiene que animar a todos a, a ir en esa línea. Simplemente añadiría que a nivel de financiación, no solo Europa, sino también a nivel nacional, el número de proyectos que se están dando en esa temática, incluso a nivel eh, más regional, también aumenta mucho. Entonces, en el momento que hay financiación, hay investigación y la legislación tiene que ir a la, y va a la par. De ese, de ese esfuerzo investigador. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien desea compartirnos alguna idea, alguna reflexión antes del receso? ¿No? Bueno, seguro que sí que habrá cuestiones, pero yo creo que ya más en Petit Comité. Ha sido sin duda muy interesante eh, que nos compartierais vuestros avances, desarrollos retos, ¿no? Eh, expectativas de, del sector. Desde luego, anotamos que no nos sirve cualquier plan base. Yo creo que, como, como indicabais todos y especialmente lo remarcabas, José, un plan un base saludable y sostenible, porque no todo plan base, desde luego, lo es y ese es el camino, ¿no?, Al que tenemos que, que, por el que nos tendríamos que conducir. Y, desde luego, también eh, eh, agilizar. ¿no? herramientas para hacer posible esa colaboración que buscamos en, en iniciativas como InnoTransfer, para que esa colaboración universidad-empresa desde luego sea posible y que cristalice en proyectos que al final todos deben desembocar en lo mismo, ¿no? el bienestar de las personas, de la sociedad y, y también de los entornos. Muchísimas gracias Rubén, Mari Carmen, Mercedes, José. Gracias a los cuatro por por estar en esta mesa, en esta primera mesa de ino A continuación, como sabéis en el programa, vamos a realizar un pequeño receso y continuaremos con una ponencia, en este caso sobre proyectos europeos. Cedeti eh, a cargo de, de Verónica Struck que también nos acompaña. También Verónica, muchísimas gracias. Tenemos ganas de escucharte después de la pausa. Muchas gracias a, a todas y a todos por acompañarnos en esta primera mesa y continuamos después de la pausa. Muchas gracias. gracias. Hola, buen día, buenos días a todas y a todos. Eh, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, eh, la verdad es que es un placer volver a la, al parque y, y es un poco como volver a casa. Así que muy contenta. Eh, la idea de esta presentación es contaros un poco una oportunidad que existe en el marco de, de Horizonte Europa, del gran programa Marco de Investigación e Innovación, que eh, puede tener bastante eh, relación ...con la temática que, que nos ocupa hoy. Haciendo una breve introducción de qué es CDETI... ...pues bueno, ya, ya sabéis que CDTI es una entidad pública empresarial... ...depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y universidades ahora también... ...y el objetivo que tiene es promover justamente esta innovación... ...y este de desarrollo tecnológico eh, a las empresas españolas. Tiene diferentes funciones, diferentes ámbitos de trabajo... Eh, como puede ser la concesión de ayudas a proyectos de I.D. y su evaluación técnico-económica, apoya la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica eh, con algunos pro eh, programas específicos, promueve la transferencia internacional de tecnología y da, y da apoyo a los servicios de, de, de innovación tecnológica. Y también, además, en paralelo, que es un poco por lo que estamos aquí hoy, eh, gestiona y promociona la participación española en, en programas internacionales de cooperación tecnológica. Ahora os comentaremos un poco qué son los partenariados. Un poco por. Eh, estamos en un entorno, en, un, en una iniciativa de innovación abierta como InnoTransfer. Eh, en la cual pues, bueno, ya sabemos cuáles son los beneficios de, de participar eh, de la mano de empresas ¿no? en, en proyectos y en iniciativas. Pero bueno, nos parece interesante resaltar algunas de estas, eh, algunas de estas ventajas ¿no? de, 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 y, y en concreto para, para el ámbito de, del sector de la agroalimentación. En primer lugar, pues el acceso a, a recursos. Los socios industriales, cuando participan de la mano de, de la investigación, pueden proporcionar Además de recursos financieros, eh, experiencia o infraestructuras. Eh, también la validación de mercado, porque eh, la participación de estas empresas pues, eh, da información de primera mano de cuáles son las necesidades, las tendencias y las demandas del mercado. Y, y por tanto, pues, esa comercialización, de la, ese escalado del que hablábamos en la mesa anterior, pues, puede tener eh, opciones más exitosas. ¿no? Eh, asimismo suponen eh, laboratorios o entornos reales para el testeo o para, o para la prueba. Además eh, permiten pues, conocer cuáles son las dinámicas empresariales del mundo de la industria agroalimentaria y permitir vías de comercialización que sean también pues, que tengan también más éxito. ¿no? Eh, la transferencia de conocimientos bueno no voy a entrar ahí porque estamos justamente en un evento de, de, de transferencia. Y, eh, en general y en definitiva, pues, supone también un riesgo compartido, en el que participando eh, entre varios socios de, de las diversas patas de, de, del conocimiento, pues, puede permitir también incrementar las, las probabilidades de éxitos y reducir los riesgos. Dentro de CEDETI eh, existen los programas de cooperación tecnológica internacional. Eh, se, se distinguen en dos, eh, dos modalidades. Una es la financiación directa, financiación directa de CDT a través de programas multilaterales, bilaterales y unilaterales con diversos países o áreas geográficas. O también existe la financiación indirecta en la cual se gestionan los fondos eh, de la Comisión Europea y se gestionan estos retornos eh, sobre todo de programa marco. Este esquema de lo que es el, el gran programa Marco de Investigación e Innovación 21-27, imagino que os será familiar, con los tres pilares, y bueno, para ubicar un poco los partenariados que, que os vamos a comentar hoy, eh, se, se encuadrarían en el pilar 2, en el pilar de, de los clústeres. ¿Y qué suponen? Pues suponen un marco de colaboración a nivel programa entre lo que son los países o los estados, eh, eh, la Unión Europea y socios que pueden ser, que son socios de los diferentes países, que pueden ser públicos o privados. Y tienen como objetivo dar respuesta a objetivos ambiciosos y complejos que de otra forma sería difícil que fuesen atendidos. Este esquema representa eh, cuál ha sido la evolución de los partenariados desde el anterior programa Marco Horizonte 2020 hasta el actual Horizonte Europa. Eh, no sé si conocéis las antiguas Eranets o os Suena, si os habéis presentado, pues bueno, los partenariados son la herencia de, de estas Eranets. Eh, simplemente por, por repasar un poco cuáles son los tipos de partenariados que existen en, en Horizonte Europa, eh, por un lado están los coprogramados, en los cuales se establecen me memorandos de entendimiento eh, o acuerdos contractuales entre eh, los socios y la Comisión Europea. Los cofinanciados, que son los que nos ocupan hoy, eh, en los cuales se establece un programa común eh, que, que está acordado entre los socios y eh, es en base a unas contribuciones eh, en especie, es decir, los países miembros o los socios. Aportan una cantidad y la Comisión Europea cofinancia. ¿vale? Generalmente suele ser 70-30%, pero como veremos en los partenariados de Horizonte Europa, esto ha variado un poquito. Y luego están los institucionales, que son los, los herederos de, las, de los antiguos artículos 185. Y son, por ejemplo, la, las KICs, las, las Comunidades de Innovación y Conocimiento, que, que os sonará. Y aquí el listado de los partenariados en los cuales participa CDT y que sacan convocatorias abiertas a la participación. Como veis el ámbito es muy diverso, desde eh, temáticas que tienen que ver con la energía, a eh, bioeconomía, temas de biodiversidad, incluso ciudades sostenibles. Luego está también el partenariado de pymes innovadoras que es eh, bottom up y es eh, eh, multitemático, pero hemos eh, decidido que para el marco de esta, de esta jornada de hoy podrían ser especialmente de interés los tres que, que tocan un poco con el sector agroalimentario, como son el de agroecología, el de bioeconomía azul y el de Sustainable Food Systems, Sistemas Alimentarios Sostenibles. Cómo son los proyectos. Bueno, al final eh, el tipo de proyectos, si conocéis, si habéis participado en iniciativas de, de, de la Unión, de la Comisión Europea, sabéis que hay una serie de, de normativas, de requisitos que hay que cumplir, ¿vale? Sobre todo, pues el principal, que se participe de forma consorciada y que participen por lo menos tres socios de tres países diferentes, ¿vale? Esto se recoge también en los partenariados. Porque es normativa Horizonte Europa, y bueno, mmm, por comentaros eh, una estructura tipo, modelo, de posibles proyectos que se presentan a las convocatorias de partenariados. Eh, una media de 3 a 5 participantes en el consorcio. Eh, una media también de 3 cuatro países participantes. La duración de los proyectos eh, está alrededor de los 30 meses. Esto lo puede, lo puede eh, también guiar la convocatoria o la entidad financiadora. Ahora hablaremos de esos dos niveles. Eh, el coste por proyecto es alrededor de 2 millones de, de euros y en él pues, participan conjuntamente tanto academia como, como centros de investigación o empresas también. Eh, es característico en, en estos partenariados que, que se saquen convocatorias eh, cada, cada año. ¿vale? Entonces, para estos que os vamos a comentar ahora, eh, se van a lanzar convocatorias a lo largo de los próximos siete años. Algunos han comenzado ya con alguna convocatoria el año pasado y este año, pero la idea es que, que cada año saquen convocatorias. Eh, tendrán temáticas definidas. Y se ejecutarán en dos fases. O sea, se, se presentará la submission, será en dos fases. Primero se presenta una parte de prepropuesta y luego una parte de propuesta completa. La mayoría de los países miembros están formando parte de estos partenariados, pero además, en función de la temática, eh, hay socios también de, de terceros países o de países asociados. Y eh, como norma general, pues el CDTI va de la mano de eh, la Agencia Estatal de Investigación, mientras que el CDTI financia a la parte empresarial, eh, la Agencia Estatal eh, financia a lo que son los organismos eh, públicos de investigación, las universidades o centros tecnológicos. ¿Cómo es el esquema de, de estas convocatorias? Pues, como os comentábamos, es un esquema a dos, a dos niveles. Eh, en el cual existe un procedimiento internacional, pero también un procedimiento nacional. Eh, la evaluación se realiza de forma centralizada, en dos fases. ¿Qué significa esto? Eh, los diferentes programas, los diferentes partenariados tienen como su página web en la cual publicitan las convocatorias. Y estas convocatorias. Eh, los documentos de referencia, aparte de la guía del programa, son los anexos nacionales. Eh, estos anexos nacionales es muy importante que los tengamos en cuenta porque van a guiar las normas de financiación de, de los solicitantes. Por eso ese doble nivel. Entonces, en el momento de realizar la evaluación, eh, el partenariado convoca a, a un número de expertos y expertas para realizar la evaluación técnica de las solicitudes, pero en paralelo se realiza una valoración de elegibilidad a nivel nacional también. Es decir, hay que cumplir lo que son los requerimientos del partenariado o de la convocatoria a nivel internacional, pero luego, yo si soy una empresa y reclamo los fondos a CDETI, tendré que cumplir también la normativa de financiación de CDETI. En el caso de las universidades, centros de investigación, lo mismo con la Agencia eh, Estatal de Investigación. Eh, una vez las eh, propuestas son evaluadas, se establece un ranking y hay que tener en cuenta pues, la disponibilidad de fondos. ¿vale? Por eso también luego veremos que es importante eh, qué socios mmm, tengo en mi consorcio, porque hay que ver qué, disponida qué disponibilidad de fondos tienen sus entidades financiadoras. Todo esto, como os digo, en los anexos eh, nacionales de las convocatorias, ahí tenemos los requisitos, las, eh, la disponibilidad de fondos para. Para cada, para cada entidad. Y eh, una vez se hace ese ranking list y se, y se eh, colocan todos los fondos, como si dijéramos así, pues ya eh, se seleccionan las propuestas y las entidades participantes en ese segundo nivel tendrán que reclamar los fondos a nivel nacional a través de una convocatoria que se publica en el BOE, que para el caso de los partenariados se llama SERA. Por eso, se llama, por eso decimos que es una financiación descentralizada. Tú te presentas como en un proyecto europeo eh, a, una, a, re, a responder los retos de una convocatoria, pero luego la, el reclamar los fondos se hace a nivel nacional, a tu agencia financiadora. Os dejamos aquí también el enlace eh, a la web de CDT, donde podéis encontrar toda la información. Y también el enlace a la convocatoria SERA, que se ha publicado este año, que será para financiar los proyectos que se aprobaron el año anterior. En las convocatorias de partenariados. Características generales de, de lo que son los proyectos financiados por CEDETI. Mmm, proyectos que participan en consorcios internacionales. Eh, como sabéis, CEDETI financia I.D., entonces los TRLs los, los, eh, suelen estar entre 4 y 7 aproximadamente. Las empresas españolas, los desarrollos que lleven a cabo, tienen que llevarse a cabo en España. Eh, se financia, esto es interesante, a través de subvenciones. Ya sabéis que CEDETI tiene otro tipo de instrumentos también, eh, como son los préstamos a nivel financiación, pero en partenariados eh, la financiación es a través de subvenciones hasta el 70% siempre que haya disponibilidad presupuestaria. Se recomienda un presupuesto financiable por entidad eh, en torno a los 200.000 euros. Tiene que suponer un estado del arte en la, en, en, en la investigación. Se tiene que demostrar que hay una verdadera cooperación real y un beneficio transnacional. Y eh, para esa colaboración a nivel práctico entre centros tecnológicos, universidades y sector público, eh, que sepáis que se pueden incluir a los organismos de investigación en la parte del presupuesto de CDT como subcontratados. ¿vale? Se puede subcontratar hasta el 50% del presupuesto. Muy rápidamente, para que eh, tengáis una idea de cuáles son los gastos eh, subvencionables por estos proyectos, eh, se pueden subvencionar hasta 58 horas al mes de gastos de personal, eh, amortización de equipos y costes de adquisición de materiales, hasta 8.000 euros de gastos de viajes, las subcontrataciones, como hemos comentado, pueden ser de hasta el 50% y se puede subcontratar también consultorías hasta 8.000 euros por proyecto. Eh, otro tipo de gastos como pueden ser los informes de auditor hasta 2.000 euros y luego los costes indirectos que son un porcentaje sobre los costes directos eh, aquí os dejo el enlace a la convocatoria de este año donde podéis ver pues cuáles han sido las eh, los requerimientos que bueno en general las partidas suelen ser estas puede haber alguna variación entre una convocatoria entre un año y otro pero vamos en general son estas y bueno y aquí era un poco el resumen de de que, cuál es la diferencia entre lo que eran las ERANETs y, la, y los partenariados cofinanciados. Pero bueno, sin entrar mucho al detalle, dos ideas eh, interesantes es lo que hemos comentado, que van a sacar convocatorias cada año durante los siete años. O sea, habrá una media de seis, ocho calls por partenariado y que eh, el documento digamos, eh, estratégico, cada partenariado dispone de una agenda estratégica, que es un, digamos, el documento de referencia, donde se, eh, pues donde se relatan cuáles son las áreas y, y, y de dónde se, se, se extraerán los tópicos de las convocatorias. Vale, el primero de los partenariados que queríamos comentaros es el de agroecología. ¿vale? Yo soy la persona encargada de llevar este programa. Eh, ¿Qué es lo que pretende abordar? Bueno, en general lo que se pretende es eh, acelerar la transición hacia sistemas agroalimentarios más agroecológicos, eh, teniendo en cuenta pues, lo que hemos comentado antes: eh, el abordaje del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria y eh, siempre asegurando que, que, que el sector agroalimentario pues, sea rentable, sea atractivo y se dignifique. ¿no? aquí tenéis el enlace a la, a la página web. y de qué bebe? pues bebe de tres estrategias europeas, como son el european green deal, eh, la estrategia europea de biodiversidad y la estrategia del campo a la mesa. el ámbito, el, el enfoque que tiene es un enfoque de living labs. como sabéis, los living labs son laboratorios de innovación, de experimentación en, en, en tiempo y espacio real. Eh, donde se pone en común a los diferentes agentes, no solo pues, en el ámbito agroalimentario eh, es muy común que estén también pues, la parte de los consumidores, ¿no? que antes veíamos que es tan importante también recoger esa parte de, de necesidades. Y, eh, y bueno, pues este partenariado tiene, tiene un poco ese enfoque de const construir, trabajar a través de, de Limit Labs que estén existiendo o que vayan a surgir. Y como dato también interesante... Eh, que tengáis en cuenta que no solamente se tienen en cuenta los, los, eh, el los, los cultivos orgánicos o, o, o ecológicos, sino también eh, convencionales, siempre que vayan hacia eh, conseguir pues, esa mejora de la transversalidad de, de la agroecología. En este partenariado participan eh, 26 países, en un total de 72 socios. Y 67 agencias financiadoras. En España, eh, como entidades pues, financiadoras, está CEDETI y está la AEI, pero además eh, en, en la convocatoria anterior estaba también la Junta de Extremadura y en la próxima convocatoria estará también la región de Andalucía, pues porque son regiones que consideran que son temáticas interesantes. Entonces, ellos financian también eh, proyectos. Con sus, con sus requisitos de financiación, pero bueno, eh, eh, en Extremadura y en Andalucía se van a, a así como CDET y solo puede financiar pues, la parte empresarial, cooperativas, etcétera, eh, pues eh, los socios de Extremadura o de Andalucía pueden ser de todo tipo, incluso asociaciones de consumidores. Se ha abierto la primera convocatoria, el partenariado hecho andar en enero de este año y en febrero se lanzó la primera convocatoria. O sea que, que va muy rápido. Porque lo que se pretende justamente es eso: que se pueda lanzar una convocatoria cada año. Eh, el, la temática de esta primera convocatoria fue muy amplia: eh, fomento de la agroecología a dos niveles. En un primer tópico, eh, hace referencia a, a pues, todas esas actividades de manejo, etcétera. Que eh, tenga que ver con a nivel explotación y el segundo a nivel más territorial. Cada uno de estos temas incluía en la convocatoria eh, una serie de, sus temas, de subtemas. Y cada propuesta, para ser elegible, debía abordar por lo menos tres de cada uno de los subtemas. Como veis, han sido muy amplios, y los proyectos que se han presentado, eh, pues ha habido un poco de todo, pero bueno, desde cuestiones de manejo, de agua y suelo, eh, complementariedades entre producción vegetal y animal, temas de control de plagas, etcétera, como veis, para el tema uno, pues muy amplio, y para el tema dos, pues temas más de gobernanza, eh, nuevo pues evaluación de impactos socioeconómicos, etcétera. Aunque esto ya es pasado, pero bueno, para que tengáis un poco eh, el esquema de lo que son las convocatorias, eh, se abrió en febrero, cerró la primera fase eh, el 26 de abril, ahora mismo está siendo, bueno, están finalizando las evaluaciones y eh, las propuestas seleccionadas para ser invitadas a pasar a fase 2 tendrán que presentar esa full proposal o propuesta completa eh, en septiembre. Se espera que los proyectos empiecen el segundo trimestre de 2025, porque una vez aprobados pues, se, ten, se tendrán que presentar a la convocatoria nacional para reclamar esos fondos, como decíamos. Y bueno, el presupuesto de CDT para esta convocatoria y para las siguientes también es de 500.000 euros. Aquí un enlace al webinario que hubo en marzo, por si queréis tener más información. Pero bueno, ¿qué es, ¿cuál es el, el futuro? El futuro va a ser este, que va, habrá una convocatoria al año. Se espera que la segunda convocatoria del Partenariado de Agroecology abra el, a finales de este año, noviembre-diciembre. El compromiso de CDT se mantendrá igual, 500.000 euros para cada convocatoria. Eh, las entidades financiadoras, como hemos comentado, aparte de, de CDTI, están también la Junta de Extremadura y Andalucía, y las temáticas, por si queréis eh, indagar un poco más. Eh, os dejamos el enlace al documento estratégico, al, a, las, a la Agenda Estratégica de Investigación del Partenariado, donde se relatan muy bien cuáles son esos objetivos que tiene el Partenariado y de dónde beberán eh, los tópicos de las futuras convocatorias. Pero bueno, ya os adelanto que la idea es poder eh, financiar proyectos que tengan que ver con la cadena de valor agroalimentaria. O sea que ahí para el, para el sector puede ser interesante. El segundo de los partenariados que encaja muy bien en esta temática, yo diría que el que más, es eh, Sustainable Food Systems o Future Foods en su nombre comercial. Eh, la responsable de CDT es mi compañera Cristina, que está aquí también hoy. Si queréis hacer alguna pregunta luego, pues es el momento. Y bueno, lo que pretende pues, justamente es lograr sistemas agroalimentarios, trabajar hacia sistemas agroalimentarios que sean no solamente más sostenibles, sino más, eh, más seguros, más justos, económicamente viables, y bueno, en general, eh, trabajar hacia la, la seguridad alimentaria ¿no? en Europa. Eh, este partenariado también es herencia de una AERANET, en concreto SUSFOOD2, no sé si os sonará, eh, y además cogió también un poco el testigo una CSA, una, un proyecto europeo, una Coordination and Support Action que se llamaba Paths, que ha ayudado a eh, ensamblar un poco todo, todo este partenariado. Este es un poco el storyline de, de dónde viene, de dónde nace, pero bueno, pues eh, en primer lugar, pues eh, de una detección de necesidades, cuáles son las grandes problemáticas, un, algunas de las grandes problemáticas que tienen que ver con, con la alimentación en Europa, como son la, el tema del desperdicio alimentario o eh, temas relacionados con la salud, con los, el sobrepeso. Eh, ha estado respaldado por una serie de evidencias, como son la estrategia del campo a la mesa, que hemos mencionado antes, y bueno, todo esto al final se ha, se ha, se ha ensamblado en, en, en lo que es el partenariado, que ha comenzado su andadura también este año. En él participan 29 países, 45 son instituciones de investigación y eh, hay nueve socios españoles, entre los cuales cuatro son entidades financiadoras. Ahí para la parte de empresa de investigación, pero también está FICID de Asturias y el ICA de País Vasco como entidades financiadoras. Eh, nos parece también interesante eh, mostrar esta diapositiva porque mm, refleja cuáles son los cuatro objetivos específicos que tiene el partenariado y que van a marcar un poco, además de las reflexiones de, de, de las temáticas en sí, van a marcar las temáticas de los topics de, de las convocatorias. Y bueno, eh, aquí lo que se ha querido es hacer una reflexión en torno a la forma en que se come, eh, a la forma en que se procesan y se distribuyen los alimentos cómo están interconectados esos sistemas agroalimentarios y también eh, cuestiones relacionadas con, con temas de gobernanza. Eh, entonces, pues es interesante tenerlo un tenerlo en poco cuenta porque, porque en esos cuatro ámbitos eh, es en, son en los que se sacarán, se sacarán las convocatorias. ¿Y cuáles son los compromisos y tiempos? Pues aquí CDT eh, tiene un compromiso inicial de 3 millones de euros por convocatoria, es decir, es una gran apuesta porque se considera que es un sector, uno de los sectores, como sabéis, por eso estamos aquí también, más relevantes en el país. Eh, se ha aprobado justamente la semana pasada, fue la Kickoff Meeting del, del Partenariado, que estuvo Cristina allí, y, y se espera que se saque convocatoria también este año, después del verano. Eh, os dejamos también el enlace a, al documento estratégico. Y luego el tercero de los partenariados que hemos eh, pensado que puede ser también... Interesante por todo lo que tiene que ver con nuevas proteínas pero de, de origen marino o oceánico, no. Aunque también es cierto que, que bueno, me sentía identificada cuando hablábamos de que se considera plant base, porque es cierto que parece ser que a veces algas sí, algas algas no, pero bueno, algunas algas son también eh, plantas, son cianobacterias, entonces se consideran más plantas. En fin, hemos considerado que puede ser de interés. ¿Hacia dónde trabaja este, este partenariado? Pues a, hacia el tema, temas de... de de bioeconomía azul. Participan 26 países, eh, hay 61 socios y estas son las temáticas de la, primer, de la segunda convocatoria que salió este año, en la cual, pues como veis, la, la cuarta de las áreas temáticas tenía que ver con, eh, con los recursos marinos. Para su uso eh, o, su o la extracción de moléculas y su uso en nuevos productos, como puede ser eh, pro, nuevos productos alimentarios. Entonces, en este en tópico, este, eh, este pues, pensamos que la parte plan-based pues, podría tener también bastante encaje. Se abrió en febrero, en abril cerró la primera convocatoria, eh, también está siendo evaluado y el 6 de noviembre se presentarán las, las, las propuestas completas. Y, y los proyectos comenzarán el próximo año. Los compromisos y tiempos para este partenariado, también una convocatoria al año, se espera que la próxima salga en febrero de 2025, el presupuesto comprometido para, para cada convocatoria por CDT es de 400.000 euros, eh, CDT ahí como entidades financiadoras y el enlace también a la, a la agenda estratégica. Y aquí os hemos querido mostrar un caso de éxito de una de una pyme española, alga Fresh, no sé si os suena, o tiene un nombre, un nombre comercial también Puerto Muíños, que comercializan eh, algas, productos del mar para, para su uso en gastronomía. Eh, pues esta empresa comenzó, se presentó a a una, a una de las convocatorias de las últimas eran de, de las Eranets que se llamaba Blue Bio y, y bueno consiguió, consiguió ser aprobado el proyecto eh, y posteriormente pues bueno esa participación les ha llevado a presentarse eh, nuevamente a, a, a la convocatoria de justamente que, que acabamos de, que os acabo de, de, de enseñar de de Bioeconomía Azul y está ahora mismo en fase de evaluación y también les ha permitido eh, conocer a socios, relacionarse con otros socios de otros países y participar y, y conseguir eh, un proyecto europeo horizonte, horizonte Europa. Y bueno, aquí los testimonios de, de su participación. En este caso era para el tema de la, de la, del cultivo de, de erizo de mar. Y ya para ir terminando, bueno, siempre esto si habéis estado eh, trabajando, preparando proyectos, pues ya, la, ya os lo sabéis todo, pero nos parece siempre interesante hacer una resaltar algunos tips, algunas cuestiones que pueden ser interesantes a la hora de preparar las propuestas. Cosas muy lógicas, que la estructura del proyecto pues sea coherente y que tenga una buena organización y una buena lógica. El tema de la de, los, eh, de la asignación de recursos tanto financieros como humanos pues que sean factible y que sea coherente eh, explicar muy bien cuál es el problema cuál es el abordaje que se le está dando cuál es la solución vale al topi cómo responde el proyecto al problema eh, que se incorporen cada vez más, también lo estamos viendo, enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios eh, en las propuestas y tener en cuenta os, los niveles de madurez tecnológica, que a veces pueden ir marcados por la convocatoria también. Y luego no dejar de lado eh, cuestiones transversales, que son de gran importancia también, como pueden ser la dimensión de género, el, la ciencia abierta, aspectos éticos o, o cómo abordan los ODS. Eh, especialmente importante, como os comentábamos, eh, es la, la, la constitución del consorcio. Eh, y puede ser interesante también eh, ver cuáles son los recursos financieros de que disponen los otros países que van a participar contigo en el consorcio. Esto se mira, como hemos comentado, en los anexos nacionales de las convocatorias. Eh, tiene que haber una división de roles y es interesante también la participación de usuarios finales, también en todo lo que tiene que ver con, con proyectos eh, relacionados con el ámbito de la agroalimentación, pues ese feedback siempre por parte de las personas consumidoras es muy importante. Eh, hay que comprobar muy importante que los criterios de elegibilidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se están cumpliendo, es decir, ver que cada socio pues, sea perfectamente financiable y elegible, eh, también interesante pues, asistir a los talleres y a los infodays que se, que se celebren en el marco de cada convocatoria. Generalmente, cuando se lanza una convocatoria, eh, se, se organiza un, un taller por parte de la coordinación del partenariado para explicar cuáles son las, las eh, principales características. Eh, pues familiarizaros con la plataforma de envío y con todo lo que son los documentos relacionados con la convocatoria, el documento de la convocatoria, los anexos nacionales, las plantillas, etc. Eh, que el presupuesto, pues como decimos, sea, sea coherente y, y esté bien dimensionado y las duraciones del proyecto, pues que, ten, que haya una, unos calendarios, unos planes de trabajo, pues eh, adaptados a esos 24-30 meses que suelen ser las, las duraciones de, eh, de los partenariados. Y ya para finalizar, pues bueno, eh, también es interesante eh, hacer uso de lo que son las herramientas de creación de consorcios. Generalmente cada partenariado en sus páginas eh, ya designan un apartado, una sección dedicada a, a poner en común a, a diferentes agentes para que puedan eh, pues eso, conocerse. Y, 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 y sirve también pues un poco como plataforma para para, para mostrar cuáles, son las, eh, cuáles pueden ser vuestros, eh, vuestras ventajas, vuestras, vuestras, vuestra experiencia ¿no? que podría ser puesta en práctica en estos proyectos. Os dejamos aquí el enlace de, de tres de ellos y nada más. Eh, Montes, gracias. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en contactarnos. s'ha avançat. <laughs> Anàvem a obrir la, la ponència. Sí, sí, Verónica, sí, estàs, clar, clar. estàs, estàs d'acord? Sí, per favor. Sí, sí. Eh, fem una proposta en un consorci internacional, la és internacional, s'aprova. Què passa si després a un dels socis no li apleguen els diners a nivell nacional? O sigui, me referís, què pot passar a la a quasi tots tenim més diners de deti de i on siga i resulta que el polaco pues, en, el seu, en la seua financiació n'hi ha altres abans i no li aplega, què passa? A veure, teòricament, aquestes eh, dades ja se saben a l'hora de fer la selecció dels projectes, quina és la, la disponibilitat pressupostària de cada país sí. i quins són els fons d'aquest país. I realment aquest segon nivell és assignació directa, o sigui, per en el cas d'empreses que reclamen fondos a CDT, eh, digam que ja tenen el CGI europeu i eh, l'única cosa que han de fer és presentar-se a la convocatòria, que no és única, és, eh, bueno, és un requisit indispensable, però diguem que és una concessió directa. És a dir, els fondos ja estan reservats. En els altres països passarà igual. A l'hora de fer el llistat de eh, selecció, i aquests fons ja estan reservats. Ah, a l'hora d'avaluar, vols dir? Quan s'avalua, sí, per a passar a fase 2. Perquè vale. si no, la indisponibilitat de fons també és un motiu de no seleccionar. O sigui, l'avaluació no és és tècnica, també has de tenir en compte els fons que té cada país. Bueno, això no és una avaluació. Això és una... Mm, allocation, com es diu? Una... una, un una sí, una disponibilitat de fons. Vale. però diguem que si sí, tu ja has sigut seleccionat i el teu projecte ja ha estat aprovat és tu tens lligat assegurat vale. el finançament nacional perquè això ja s'ha fet quan se fa la valoració se fa la valoració tècnica i en la valoració d'elegibilitat se fa també la valoració de disponibilitat de fons. Vale. Tinc un parell més és <laughs> es que feia temps que no te veia pues però... tu, va. <laughs> eh, He vist que en en alguns dels partenariats, sobretot el, de, el de Sustainable Food Systems, eh, una de les prioritats és la governança. Sí, és... Es eh, si poden participar com a partners autoritats públiques, tipus ajuntaments, conselleria... Perquè, clar, si estem parlant de governança... I poder participar, poden participar. Després el que s'ha de tindre en compte és, són quins són els criteris de eh, finançament de cada entitat finançadora. Com sabeu, doncs, CDT finança només empreses cooperatives sector privat. La part eh, investigació la finança la AI. Podríem participar, però a no ser que tinguen aquestes entitats eh, públiques o governamentals alguna regió, com és en el cas d'agroecologia, Extremadura vale. Andalusia que financia a tot tipus de, de partners, en altres casos vale, que que, podríem participar vale. amb recursos propis. Vale, esta però no sé és... si Cristina quiere añadir algo, que, <laughs> que és la sí. companyera que lleva el partit. Esta última, eh, habéu parlat de que és important que participen els stakeholders en el I pensas tu que en la de agroecology eh, teníem un projecte on volíem participar una associació de llauraors, un projecte d'agroecològic, i no som elegibles, ni per la ni per l'agència la ni, ni per el CEDETI. Sí. Entonces, no sé, me sona un poc incongruent, no? Con todo mi cariño. Pero. Esa es nostra pena. No, a sí, sí, ho entenem, ho entenem perquè cada vegada eh, Europa va cap a aquesta multidisciplinarietat, cap a aquest, eh, enfoque multiactor, però al final les entitats finançadores són les que són i tenen els seus requisits propis. Aleshores, pues, bueno, eh, sí, és la nostra pena que estem veient que, que en l'àmbit agroalimentari això va passar a no ser que la conselleria decidís entrar com a sòcia en un partenariat, que seria també una molt bona notícia. Eh, ahí sí, ahí eh, se podrien subvencionar tot tipus d'entitats. De, doncs pues gràcies. Però no perdeu l'ànim i presenteu se mateix. Sí, sí, estem, estem. Sí? Bueno, Verónica, muchas gracias. Eh, me parece Muy interesante y muy positivo este tipo de iniciativas precisamente para, para colaborar la empresa y, y los centros de investigación. Y yo sí que quería hacer una observación en base a una eh, digamos a algo personal que nos ha ocurrido en, en nuestro grupo. Solicitamos una ayuda de tipo Eranet y en nuestro caso eh, con un consorcio el proyecto fue aprobado por la Comisión Europea, sin embargo la Agencia Estatal de Investigación nos comunicó que no había fondos. No había fondos. Y tal cual, que si queríamos seguir participando como partner, teníamos que asumir los fondos propios. Uh -huh. eh, bueno, nosotros presentamos una, una reclamación, pero a ver, no en sí porque el proyecto al final nosotros estuviéramos en él o no. Yo lo que quiero comentar con esta experiencia personal es que creo que es importante transmitir que esto no debería pasar, en mi opinión. Es decir, que el proyecto al final no, no se financie. O sea, que eso que comentas tú de que esté en la ranking list, que esté si de verdad hay fondos para que, para que pueda... Todos los socios tienen su financiación. En este caso ocurrió no solo con nosotros, sino eh, otros socios de otros países también les ocurrió lo mismo. Su agencia financiadora no tenía eh, presupuesto, luego ellos sí que consiguieron parte, etcétera. En nuestro caso no fue así. Porque creo que es importante para que, que el sistema funcione bien. Es decir, este, obviamente son proyectos súper competitivos, siempre lo son, todos los que son a nivel europeo, pero yo creo que aquí en este caso falló. Y, y bueno no sé si de alguna forma entre CDT y la EI estas cosas se pueden no lo sé eh, comentar ver. para que no no pase por lo menos a nosotros no como socios españoles porque no, claro quedamos un poco bueno quedamos buscaría. bastante mal al final no pero bueno ya. es lo que hay a ver mmm, es lo que comentamos en este tipo de convocatorias lo que pasa es que la casuística es mayor hay como muchos factores que influyen y a veces es un poquito gincana no <laughs> luego tienes que reclamar los fondos a nivel nacional y tal pero sí que es cierto y sí que es cierto también que, que la agencia estatal suele tener más demanda que oferta. En, yo creo que todos los partenariados. Eso tiene un poco de dinero, es cierto. En el caso de de no es así. Al no sé, contrario, no sé, o sea, que animamos a las empresas a que, a que se presenten bajo, bajo este, este formato. Eh, sí puede puede darse puede darse puede darse el, el, estos, estos casos en los cuales, pues sí, por eso comentamos que es importante también eh, elegir a socios eh, que tengan más disponibilidad de fondos. O sea, hacer un poquito también de estrategia de, de ver eh, qué tipo de partners metes en el consorcio. De todos modos, eh, no sé, no, no sabía yo que la agencia te ofrecía participar con tus fondos propios. No, fue, que... fue por parte de la Comisión Europea, al coordinador, que ah, en este caso es italiano, se le comunicó que. Eh, un determinado socios que, bueno, éramos. Eh, ¿Sí recuerdas, mi siete, compañero? 7, 8, o sea, éramos más claro, del 50% no. los que nos dijeron que no tenían financiación. Lo que pasa que ellos, otros países eh, que participaron, sí que al final, pues con su agencia consiguieron sí. parte de financiación, no fue uh -huh. nuestro caso. Eh, pero en cambio, al coordinador italiano se le, se le comunicó que el proyecto estaba concedido en la ERANET, pero que, en pocas palabras, con perdón, tenía que buscarse la vida para ver si aceptaba el proyecto como hacía, porque hay determinados mm. socios en los que, que no van a tener financiación. Mm. Entonces, claro, desde el punto de vista, yo creo, de, de la financiación de, de, de los centros españoles que vamos por la EI, pues eh, tienen pocos fondos para esta convocatoria. Quiero decir que no sé si desde y la agencia, de alguna manera se podría coordinar, pues no sé si es, a lo mejor esto hice una tontería, que pudiera haber más fondos para esto, de manera que no nos viéramos perjudicados la investigación a nivel nacional, uh -huh. ¿vale? porque al fin y al cabo lo sé bien que, que en ese caso hubo muy pocos proyectos financiados por la AI, uh -huh. hubo mucha gente que se quedó fuera pese a tener un, una buena puntuación eh, por parte de, de, de la evaluación ¿no? a nivel europeo. Entonces, uh -huh. bueno, es una reflexión en ese sentido, sí, esto sí. sé que no es fácil, ¿eh? pero que, como además fue un caso personal, lo sé bien de primera mano y pues es una pena al final que bueno, el proyecto al final se ejecutó, nosotros obviamente nos, no pudimos participar como, como partners, pero bueno, para que estas cosas pues en fin, si sí se pueden evitar. Simplemente sí. eso. Gracias. Sí, si Cristina quiere añadir algo. Sí, hola. Eh, comentar que estas asociaciones, aunque parece que somos siempre los mismos, cada una es independiente. entonces cada una tiene sus propias normas. Sí. lo que te pasó a ti en ese granet está permitido en esa granet, pero no está permitido en estos partenariados, por okay. ejemplo. es decir, aquí va a haber una lista confidencial de evaluación técnica y de esa evaluación técnica a la resolución definitiva se va a filtrar ya por si hay fondos o no hay fondos. perfecto. luego, por ejemplo eh, nosotras en estos partenariados no tenemos permitido saltar. Es decir, si un socio no tiene fondos, se acabó ese proyecto, ya no se financia y no se sigue hacia abajo. En otras iniciativas de este estilo, como por ejemplo puede ser Prima, sí está permitido eso. Es que fue un Prima. En Prima, por ejemplo, prima. se dio la opción muchos años eh, de si la AI se quedaba sin fondos, eh, se ofrecía que una empresa española pudiera entrar financiada por Cedeti, porque Cedeti en este caso no se quedaba sin fondos porque... Va con préstamo parcialmente reembolsable, subcontratando al grupo de investigación que la AI no podía financiar. Eso a nosotros no se nos ofreció. Fue en este último prima. Eh, no sé si en no, este último sí. prima no hubo opción a ver, hacerlo o demás. Y yo lo, lo comento simplemente pues para que creo que tiene que existir, pues eso, como lo que estás comentando tú, ¿no? Una coordinación en ese sentido para que esto no pase por Pero Ten en cuenta, habéis visto, por ejemplo, en Future Foods, que es la que llevo yo ahora mismo, hay más de 90 instituciones metidas. Es. Imagínate poner las normas para toda esa gente, entonces al final cada una es diferente y luego en cuanto a la disponibilidad de presupuestos, la AEI tiene una, una disposición de presupuestos brutal, brutal, lo que pasa es que nos movemos por presupuestos anuales, uh -huh. tenemos que colocarlos en lo que creemos que son apuestas estratégicas y por supuesto somos agencia nacional, no podemos dejar ningún ámbito sin cubrir, Obviamente. ojo soy CDT, eh, no hay, pero en este sentido les defiendo. Eh, tenemos que decir a, a principios de año, creemos que va a haber más aquí que más allí, más demanda aquí, menos demanda allí, que los proyectos van a ser más grandes aquí o más grandes allí. Por ponerte un ejemplo, Alemania tiene unos presupuestos brutales. ¿Qué pasa? Que su gente cobra mucho y entonces a lo mejor en dos proyectos alemanes se han fundido su presupuesto de 3 millones de euros. Claro. ¿Es falta de disponibilidad? No, depende de los proyectos que se presenten y es muy difícil preverlo. La gran limitación es que no podemos pasar fondos de una caja a otra. Ojalá si un año en Animal Health no hay muchos fondos, pero eh, hay, hay poquitos proyectos, podamos llevarles fondos de otra iniciativa o al revés. Pero no es fácil porque nos obligan a decir a principios de año en qué os vais a gastar el dinero. Muchas gracias a ambas partes por compartir. Pues, un ejemplo, ¿no? una de las entidades tan importantes para impulsar proyectos. Pero claro, la jornada continúa y tenemos que dar también la bienvenida a los ponentes de la segunda mesa, que vamos a centrar en mucho más que, que alimentos, sino en, en, otro, en, en otras aplicaciones, en otros desarrollos. Y por favor, invito a, a las y el ponente a que suban a la mesa. Un fuerte aplauso. Presidente. Y esta segunda mesa la titulamos mucho más que alimentos, así que vamos a abordar. Los desarrollos tanto en el ámbito de los ingredientes como otras aplicaciones. Plant-based es mucho más que los análogos a los productos cárnicos que habíamos abordado en la, en la primera mesa. Os presento brevemente, empezaré por ti, José Tomás Matus Picero, investigador Ramón y Cajal del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el Hidroxis Bio de la, de la Universidad de Valencia y el CSIC, y que forma parte. Del área académica, investigadora de aquí del Par Scientific. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, al lado <laughs> le sigue Cristina Prieto López. Ella es investigadora del grupo de nuevos materiales y nanotecnología para aplicaciones alimentarias en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, IATA, de, del CSIC, y, y que también forma parte de la familia investigadora del Parc Científic. Muchas gracias también Cristina por acompañarnos y por último también nos acompaña Silvia Antón Sempere desde Alicante, en este caso, cofundadora y directora responsable de producto en Mediterranean Algae. También muy vinculada también a esta casa a través de Agrotec UV y también al Parque Científico de Alicante, si no me equivoco. Sí, correcto. Eh, silvia, también muchísimas gracias. os pediré como en la, en la primera mesa eh, por también por romper el hielo y para que si os conozca que podáis también hablarnos primero de lo que hacen vuestras, vuestras entidades, investigación, empresa. no lo he dicho, cristina, pero nos hablarás de vuestra spin-off de Bio, bioinicia. y empezamos por ti, silvia. Sí, a ver. ¿Están ¿Están sí. Sí. Bueno, eh, aprovecho también para agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. Y bueno, como bien ha comentado eh, Cristín, yo soy Silvia Antón, soy cofundadora Mediterránea Algae y me encargo de dirigir el área de producción. Mediterránea Algae es una empresa joven de 2021, una startup vinculada al Parque Científico de Alicante y nos dedicamos al cultivo de macroalgas marinas y al desarrollo de sus ingredientes. Para su aplicación en alimentación, en nutracéutica y también en cosmética. Al final, nuestro objetivo es ofrecer alternativas sostenibles, nutritivas, frente a ingredientes animales, mediante el uso de las algas. Pues yo me uno al agradecimiento de esta invitación para participar en este evento. Yo soy Cristina Pito, científico titular del IATAC-SIC. Y hoy también represento a nuestra spin-off, Bioinicia. Eh, nosotros trabajamos en la tecnología de procesado electrohidrodinámico para múltiples aplicaciones, tanto envasado alimentario, desarrollo de ingredientes alimentarios, farmacéuticos, eh, desarrollo de, de equipos de, de electro spinning que tenemos distribuidos por todo el mundo. Y junto con la spin-off, pues, hacemos todo este tipo de desarrollos. Trabajamos en tanto el desarrollo del producto, como fabricación también, eh, incluso el desarrollo de las máquinas eh, diseñadas a medida para todo tipo de clientes que, como decía el compañero de Alnud, pues, llegan más a través de la empresa que a través de, del CSIC. Y bueno, un poco de todo lo que nos surge también plant-based. <laughs> Bueno, Cristin, muchas gracias también. Me sumo a mis compañeras de la mesa para agradeceros a la invitación. Es mi primera mesa redonda, así que yo creo que voy a aprender más yo <laughs> que lo que podáis aprender vosotros de, de lo que hago yo, pero eh, estoy muy contento de, aquí, eh, de estar aquí. Eh, a ver, mi, mi institución, como tú decías, es el Idocifío, está justamente, así como el DIATA también, eh, instalado aquí en el Parque Científico. Es un centro mixto eh, de la Universidad de Valencia y el CESIC. Y básicamente lo que hacemos en el instituto es eh, tratar de comprender la vida y mejorarla, ¿no? Y tiene un enfoque One Health, que es básicamente buscar el, el, la mejora de la vida, ya sea animal, humana o ambiental, y por eso es que están las plantas. Así que hay unos cuantos grupos de investigación que trabajamos en. en biología vegetal eh, o bioprocesos vegetales y precisamente en mi grupo eh, estudiamos a través de enfoques computacionales y experimentales cómo las plantas producen eh, compuestos activos, básicamente, ¿no? eh, metabolitos que tienen un efecto o un impacto en, en la vida, en la, en la agronomía, en la eh, salud humana, etc. Y eh, tenemos tantos enfoques eh, básicos como aplicados. Y, y yo creo que eh, esa última parte es la que quizás me, eh, me conecta más con, con este evento. ¿no? Y en la parte aplicada sí que he podido, en los cinco años que lleva mi grupo, eh, incursar un poco la interacción con, con el tejido empresarial, con cosas positivas y negativas, por supuesto, pero siempre con muchas ganas de, de continuar eh, ese rumbo. Uh -huh. Y una vez presentados, autopresentados, o sea, si os habéis hecho la autopresentación. Ahora sí, vamos vamos de lleno ya a, a la conversación en torno al plant base. Retomo el, el primer punto de la, de la primera mesa, de la mesa precedente. Eh, al, así como en alimentación también es difícil a veces trazar ¿no? dónde está la línea entre lo que es y lo que no es plant base en vuestras, en vuestras líneas de producto, en desarrollos. ¿En aplicaciones también lo es o es más fácil acotar lo que es y lo que no es plant-based? Os lo lanzo. O cómo se define ¿no? en, en, vuestro, en, en el caso particular de cada entidad. Bueno, en nuestro caso también va un poco porque compartimos la misma filosofía ¿no? que el plant-based. Al final, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos ingredientes que son extractos eh, de algas, que eh, comparten la sostenibilidad del proceso de, de obtener esa materia prima, comparten eh, el origen, ¿no? ese origen vegetal, al final comentaban las algas, son plant-based o no. <laughs> bueno, pues en nuestro caso sí que lo consideramos así, porque se suma a, esa, a ese movimiento como una alternativa más a, a reducir el consumo de carne y ofrecer alternativas que sean... Eh, reales ¿no? y potenciales a usar en, en alimentación, en este caso, o en nutracéutica, que es también el nuestro. En nuestro caso, pues principalmente, sobre todo en la parte de nutracéutica farma, es proporcionar alternativas diferentes, es decir, que no tengan alimentos que puedan responder al mercado, ojalá, o este tipo de vegano incluso. Eh, va más por ahí, ya en términos packaging entras ya más en que sean biomateriales sostenibles y no tanto plant-based. Eh, finalmente, en mi caso, eh, sin lugar a duda, el, el, el concepto de plant-based es fundamental, pero más que por diferenciarlo del animal-based, sino por el origen eh, no sintético, porque muchos de los compuestos activos que nosotros extraemos de nuestros, eh, ya sea cultivos celulares o de, o de los tejidos de la planta, eh, también se pueden producir de forma química con lo que conlleva eh, la, eh, el, el desgaste eh, y la producción de contaminantes y un gasto elevado. ¿no? Entonces, por diferenciarlo de eso, son productos sustentables que se pueden producir eh, de una manera eficiente y que ocupan poco espacio, por ejemplo, en el caso de, lo, de los cultivos celulares. Precisamente os quería preguntar, y, y vamos por ahí ¿no? en esa línea, eh, ¿qué oportunidades... Plantea esta tendencia, ya no hablamos de moda, sino una tendencia, incluso una exigencia para, pa, desde el punto de vista del consumo, ¿no? que al final es lo que marca, marca todo, absolutamente. Eh, ¿Qué oportunidades supone para desarrollo, para mejoras de producto, el plant-based en cada caso? Y, en, y desde luego en el ámbito de la investigación, qué planteamientos, ¿no? eh, ¿qué, qué, qué nuevos retos también plantea en este ámbito, en el orden que queráis. Bueno, si queréis parto yo. Eh, en, en mi caso, eh, yo creo que eh, las áreas están bastante definidas, eh, los compuestos que podemos generar, Pueden ser, digamos, en la línea de, los de la farmacéutica, ¿no? de compuestos que pueden ayudar en el, en el área del farma, o nutracéuticos, o cosmetológicos, cosméticos. Y, por ejemplo, en ese último caso, que estamos trabajando bastante más ahora, claro, cada, cada área tiene su regulación, ¿no? a nivel nacional e internacional, que lo hace muy difícil. Eh, hay empresas que apuestan más por uno que por otro, o que tienen más miedo menos miedo por ir por un lado o por otro, dependiendo de esa regulación, y, pero los beneficios o las oportunidades son enormes en cada una de ellas. Pero hay que saber un poco, eh, conocer de antemano eh, la, los problemas que puede traer cada una en términos de regulación, creo yo. Eh, bueno, por el mismo hecho de, de que, por ejemplo, si estás utilizando una, un derivado de una planta o un microorganismo que produce el compuesto, eh, si lo puedes llevar a como un food o no, o como un eh, elemento de nutracéutico, no podrás, dependiendo de, de, del origen que, que tenga. Nosotros en nuestro caso hacemos también, por ejemplo, utilizamos microalgas como chasis de la producción de estos metabolitos. ¿no? Entonces estamos modificándolos o, o incrementando la producción de algunos compuestos de, de, de interés. Eh, y dependiendo un lado u otro, pues eh, pueden haber regulaciones que sean más complicadas. Aprovechando, ¿no? Que, que está ligado, bueno, está, está ligado, ¿no? Lo que acaba de, de explicar José Tomás, eh, está ligado a, a ambas empresas, ¿no? Tanto Bioinicia en el ámbito cosmético, en algas, que, ¿qué le pediríais, ¿no? Un investigador como, claro, también estamos para eso, ¿no? Que, que, no sé qué os suscita también esas líneas, no sé si os podría suscitar también líneas de colaboración, ¿por qué no? <laughs> Nos encantaría además. Claro. Al final eh, ellos pueden proporcionar una gran cantidad de compuestos activos, eh, también de, para nosotros matrices poliméricas, que muchas veces polisacáridos o proteínas que se pueden extraer del, de las plantas son súper interesantes con propiedades que a veces nos sorprenden. Eh, y, y por supuesto la colaboración es básica porque te permiten desarrollar nuevos productos. Uh -huh. En el caso de Bioinicia... Eh... Para, para, para vosotros, ¿qué os supone? ¿Qué representa el Plan Base para el desarrollo de, de bioinicia? Pues a día de hoy son nuevos ingredientes para la industria alimentaria y cosmética, también eh, farmacéutica eh, e incluso para packaging. Estamos descubriendo incluso materiales que se pueden usar en packaging alimentario y aplicaciones. Ahora mismo no os puedo dar detalles porque hay una patente por medio, pero... Eh, Materiales que van a revolucionar el mercado. Sí, es eh, muy interesante. La verdad es que es un campo para estudiar eh, en profundidad. Colaboraciones por todos los lados. Pero también hay algo también muy interesante un desarrollo en cosmética, ¿no? Eh, hacéis también economía circular y podríamos considerarlo también plan Base. ¿Es así? Sí, claro, ya... claro, claro, claro. Nos, nos lo podías compartir. Eh, ¿se sí puede? Se puede, si se puede, sí se puede, sí sí puedo, 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 eso se puede compartir. Eh, hay subproductos de la industria eh, agroalimentaria, por ejemplo lo que comentaban del brócoli, tienen activos muy interesantes que ahora mismo están en, en los parches cosméticos que estamos comercializando y que pues puedes darles un un nuevo vehículo, en este caso son los parches que se aprovechan de ese tipo de compuestos y, y pues al final es una revolución desde luego en un ámbito como el cosmético, que tanto ha necesitado ¿no? explotar también desde, desde la producción animal y, desde luego, mmm, darle, darle otro sentido ¿no? a, a la cosmética a través de la economía circular. Y, por tanto, considerarla en ese plan base, sin duda, también es, es, muy, es muy importante. Y también en las algas, en vuestro sector. Sí, eh, ¿Qué, nosotros, ¿Qué supone? Claro, para nosotros, por ejemplo, bueno, eh, lo que comentabas antes de qué podría aportar ¿no? las investigaciones que, que en este ecosistema se podrían dar, en nuestro caso como empresa lo que buscamos es un alto rendimiento de los compuestos y una estandarización de esos procesos, ¿no? que se puedan estandarizar y luego escalar incluso, ¿no? Entonces, ahí para nosotros son puntos claves, focos, en, en los que intentamos darle importancia y, y bueno, eh, unirnos a convocatorias con grupos de investigación, con centros tecnológicos, en los que podamos ir desarrollando, porque al final nosotros tenemos una materia prima, que es una alga, esta o la otra, y al final no solo hacemos un extracto, sino también, hablando de, de biorefinería, ¿no? utilizar esos residuos para obtener otras aplicaciones eh, de ese posible residuo en materiales, en, en cosmética, etc. Aprovechando que sois una joven startup, eh, ¿Sí? ¿qué principales barreras? Porque estáis también en un momento muy apasionante, sin duda, que es el principio, ¿no? Eh, pero ¿qué principales barreras... Tenéis en el ámbito, desde luego en el sector plant-based, pero mmm, limitaciones o, o retos ¿no? directamente? Sí, yo diría que la principal barrera como pequeña empresa es el escalado, principalmente, porque al final nos cuesta encontrar ahora mismo un partner que pueda escalar los procesos que planteamos. Al, puede depender también de, de varios factores, ¿no? uno principal. Eh, va a depender de la tecnología, lo avanzada que sea la tecnología, se va a poder escalar o no, y luego también de, de los procesos. ¿no? Eh, otro factor limitante puede ser la regulación. Como comentaban, eh, bueno, siempre que planteamos un nuevo desarrollo, cuando se acerca un Novel Food, nosotros nos asustamos como, como startup. ¿no? Es, es una regulación bastante tediosa y, y, y que tiene su camino. Entonces, la regulación sería un, un aspecto importante a. A, a tener en cuenta tanto a nivel nacional porque es diferente también entre los países de Europa ¿no? ahí seguramente tenemos mucho que aprender de, de Estados Unidos por ejemplo ¿no? en tema de regulación uh -huh. eh, Cristina eh, Cristina o José eh, qué principales barreras límites también encontráis en el tanto en el ámbito de investigación estamos hablando como de, de empresa ¿O puntos de mejora? Puntos de mejora siempre hay. Su, suena mejor, ¿no? A, a nivel de investigación, por supuesto, solucionar la burocracia, que nos inundan en papeles. Sí. <laughs> eh, y a veces, pues más facilidad de conseguir financiación o de poder colaborar. Ese lenguaje nos falta a, a nivel laboratorio de lenguaje con las empresas. Sí que cuando. Por nuestra parte, al tener la spin-off, pues se, se facilita bastante. Pero es eso, es decir, siguen viniendo los contactos, siguen viniendo por la empresa. Y a pesar de que, digamos, casi vamos en paralelo, eh, y a nivel regulatorio, la verdad, nosotros intentamos escapar todo lo posible de lo que son Novel Food. Porque si las empresas pues, quieren, una, quieren un producto ya, entonces sí si tienes que entrar en una regulación, sea por si nosotros trabajamos un poco con nanotecnología. Entonces, siempre es, vamos a intentar escapar de ahí por, porque se te puede complicar en el, en el tiempo que uh -huh. puedes transferir el producto. Uh -huh. Bueno, eh, desde el día uno, mm, mi grupo ha estado siempre tratando de buscar la aplicación, no hacer ciencia aplicada y, y por eso es que. Cualquier producto o método que desarrollemos tratamos de protegerlo y eventualmente de patentarlo. Hemos ido por ese camino, hemos ido también por el camino de las empresas. ¿no? Entonces, con las empresas hemos intentado mucho eh, la parte del de d De momento, no nos ha ido tan bien, pero sí nos ha ido bien por el lado de los apoyos tecnológicos. Y entonces vienen las empresas con, con una necesidad y hemos sido capaces de, de, de ayudarles en esa necesidad. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que en este poco tiempo que, que llevamos interactuando con las empresas, qué es lo que veo yo? Que falta un poco el entendimiento del lado empresarial eh, por entender... Uno, las burocracias, la administración y, por ejemplo, que yo no puedo hacer una contratación por menos de un año o que hay un coste que es un coste definido y que no puedo yo ir más abajo que eso. ¿no? Y eso a las empresas les cuesta, por lo menos en la, inter en la interacción que yo he tenido con ellas. Entonces, de muchas eh, oportunidades que han salido, y de hecho gracias a Innotransfer, a la agencia valenciana, eh, se han... Eh, digamos, eh, fortalecido esas primeras reuniones y esas eh, primeras instancias de, de conocimiento con la empresa y agradezco mucho eso, pero claro, al final solamente el 5% de ellas o incluso menos eh, desencadenan en realmente un proyecto o un contrato firmado y en una colaboración. ¿Se puede hablar de alguno de esos proyectos? Eh, sí, bueno, a, bueno concretamente de, 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 del producto no, puedo, no te puedo hablar, no. obviamente. Pero hay casos, por ejemplo, en que es la misma empresa que se ha acercado porque quieren producir un cultivo celular de, de, de una planta, eh, que tienen, por ejemplo, por temas de Tratado de Nagoya, eh, un permiso para poder cultivarlo de forma exclusiva eh, en, en Europa. Y entonces tienen la necesidad, quieren hacer el cultivo celular, pero luego, por trabas de distinto tipo administrativo, pues deciden echarse atrás. ¿no? Pero ha habido todo un estudio de por medio y meses de, de trabajo en desarrollar una propuesta científica eh, y, obviamente, también financiera, y al final se deshacen nada. ¿no? Es frágil, <laughs> es difícil, es, es complejo, es mucho más complejo. Mi ¿no? experiencia de lo, es que sí. Frágil, no, pero sí que complejo, sin duda. Pero sí que hay proyectos, o sea, sí que. Sí, sí. sí que los hay. Lo sí, que sí, 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 es que no, claro. No está ahí que no podemos todavía. no. A ver, yo en un creo que. No transfer, ¿no? Lo, lo podemos, aquí sí. a nivel regional, yo creo que se está eh, favoreciendo mucho esas alianzas y, y se busca por mm, activo, por pasivo, que, que haya ese, ese intercambio ¿no? entre uh -huh. la academia y, y, lo, y lo privado. Uh -huh. Así que yo creo que eventualmente eso va a ir. Creciendo. ¿Quisierais destacar algún otro punto antes de, de abrir la mesa también al turno de, de palabras? No, comentar un poco en relación a lo que estaba comentando. Que nosotros, cuando también queremos hacer un desarrollo, es porque lo tenemos bastante claro, porque al final son recursos, son dinero y sí que es verdad que intentamos, al final eh, puede salir bien o puede salir mal muchas veces, entonces intentamos atinar el tiro. ¿no? Por ahí también. Eh, esa, esa falta de, de entendimiento a veces con, con las empresas, con, con los grupos de investigación o con los centros tecnológicos, eh, es entender una parte a la otra. ¿no? <laughs> muchas veces, uno por tema de burocracia, muchas veces la Administración, que también eh, tiene su parte, parte de la empresa que son los, sus recursos, el dinero, el de sus inversores, y que al final eh, tiene que acabar en un desarrollo. Y si no se tiene claro, pues normal también. En nuestro caso, pues al, los laboratorios nos permiten una flexibilidad, porque a veces puedes explorar esas ideas que dices, esto no lo veo muy claro, pero igual de aquí sale una maravilla estupenda. Eh, entonces, creo que la, tiene que haber una combinación. Es decir, por un lado. No necesitamos ni todos hacer transferencia ni todos hacer ciencia básica, pero sí que haya. Eh, un, un intercambio de ideas y, y pues hay cosas que se tienen que mantener en ciencia básica y, y otras en, en transferencia, pero si, si mejorar el, el diálogo entre todos y, y este, comunicantes, tipo, ¿no? sí, este, este <laughs> tipo de eventos que genera no transfer o los que se han generado en el IATA de, de transferencia, de intercambios de ideas con empresas, pues siempre surgen cosas súper interesantes. ¿Sí? Entonces abrimos. Abrimos la mesa, es vuestro turno. ¿Alguien se anima a compartir con nosotros alguna pregunta? ¿Quiere compartir algo que también esté en la línea ¿no? de, de trabajo tanto de la Idosis Bio como del Yata, de Mediterráneo Algae? ¿eh? ¿No? ¿Sí? Estupendo. Bueno, yo simplemente quería preguntar a Cristina. O bien también a Silvia, habéis comentado que siempre que podéis intentáis huir de Nobel Foods, en el caso de la nanotecnología, ¿cómo, cómo lo hacéis para, para huir? A ver, en el campo farmacéutico tienes que escapar de los 100 nanómetros hacia abajo. 100 nanómetros hacia arriba, no es, es, escapas un poco de lo que es la normativa de farma. De Entonces sí que estás en nano. La, la definición de nanotecnología depende de quién la coja. Eh, por debajo de una micro es nanotecnología y a veces es por debajo de 100 nanómetros. Lo que me refería es que intentamos escapar de ese rango por debajo de 100 nanómetros en la que ya la normativa europea te exige hacer estudios mucho más en profundidad. Vale, 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 me, me refería a eso, ¿no? Vale, 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 vale. Sí, en nuestro caso también eh, nos... En, intentamos entrar en definiciones que ya, de productos que ya existen, no en materias primas que ya se utilizan, aunque utilizamos algas, eh, ya novel foods y e ingredientes que están hechos con algas y también los procesos de extracción igual. intentamos mejorar, optimizar el rendimiento y obtener un mayor rendimiento de los compuestos que, que, que ofrecemos, pero huimos de, de los novel foods por ahora. ¿Y qué tecnologías de extracción estáis empleando? Extracción, básicamente, son biotecnológicas, pero extracción térmica y mecánica, básicamente. ¿Supercríticos no, no trabajáis con supercríticos? No, eh, tenemos algún proyecto de investigación, por ejemplo, con Nanobiopol. Aquí también echando eh, esa conexión de, con Nanobiopol, en el que trabajamos, por ejemplo,. Eh, sí que estamos desarrollando en, dentro de una convocatoria, extractos con disolventes eutéticos, así como parte de innovación. Sí, yo tengo una pregunta y a lo mejor es un poco injusta hacerosla vosotras porque es una pregunta que me llego yo a mí misma y nos hacemos todos probablemente y es que tenemos muchas críticas a la regulación y que si las novel foods o en otros aspectos, pero si pudierais… ¿no? desea cómo quieres hacerlo qué, qué le pediría esa regulación qué podría ser eh, lo que realmente veríais útil y a la vez eh, que permite canalizar la investigación pero controlar un poco eh, los problemas que, que pueden surgir con la, con la investigación ¿no? ¿Qué, qué le pediría esa regulación bueno yo voy a sonar muy básica pero a mí lo que me encantaría es una guía básica de qué tiene que hacer la investigación qué tiene que hacer la empresa ¿no? esa unión para llegar a desarrollar fácilmente un producto. es verdad que la regulación en cuanto a eh, seguridad sanitaria tiene que cumplirse y tiene, tiene que seguirse porque al final es lo primordial. pero que haya un, una guía clara y, y rápido, lo más rápido posible. claro, de llegada al mercado, que es lo que le interesa a las empresas. yo creo en este caso en, en el nuestro particularmente acelerar porque hay veces que la normativa va muy muy lenta y en el caso yo principalmente trabajo en el campo de farmacia y nutracéutica una revisión de lo que se considera nutracéuticos porque ahora mismo la industria alimentaria no está invirtiendo en encapsulación de bioactivos dado a la normativa que hay alimentaria que por añadir un poquito de vitamina C, un poquito de magnesio, con eso ya pueden meter propiedades bioactivas propiedades saludables a los alimentos. Entonces, ¿para qué, invert para qué van a invertir las empresas en encapsulación de bioactivos? Los compuestos que vosotros podéis realizar, eh, si eso se permite, pues es que no vale la pena. Entonces, yo creo que ahí sí que haría falta una, una revisión. Sí, yo creo que, creo que tú también lo comentabas en, en la mesa anterior. Eh, más que eh, regular, se está deteniendo ¿no? el proceso. Eh, son trabas lo que, lo que nos encontramos a día de hoy. Y yo creo que ese es el problema. Hay que tratar realmente de regular, de permitir regular. Gracias. Pues muchas gracias a, a los tres por compartir también vuestro tiempo con, con nosotros con InnoTransfer. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia de, de clausura. Nosotros ahora también vamos a abandonar el escenario. Y me permitís que os presente un fuerte aplauso primero. Queremos también expresar nuestro agradecimiento a Inotransfer por brindarnos esta oportunidad de compartir nuestra visión y experiencia sobre las innovaciones y retos en el sector Plan Base. Nos sentimos, la verdad, que bastante honrados de, de haber sido seleccionados para ofrecer la, la ponencia de clausura en este evento tan significativo, ¿no? eh, subrayando también nuestro compromiso desde Vegan Nature por la innovación y la sostenibilidad en agricultura. Eh, hoy exploraremos la propuesta de, de valor de la innovación que está revolucionando el sector, desde nuevas tecnologías hasta nuevos productos. Abordaremos también los retos a los que nos enfrentamos como empresa de biocontrol agrícola y desafíos que nos motivan a seguir innovando eh, y colaborando con otras entidades, universidades y otros sectores. Estamos emocionados de compartir nuestros avances y nuestras lecciones aprendidas durante todos estos años para dejar un planeta mejor a las futuras generaciones, que es nuestro, nuestro principal objetivo. Sin más preámbulos, eh, me adentro a la, a la presentación. Bien. Pues eh, primero de todo me gustaría eh, hablar sobre la sostenibilidad como pilar y como base del de futuro de la agricultura. Existe una tendencia global hacia la seguridad alimentaria y en este sentido la sostenibilidad juega un papel eh, muy importante. Como podemos ver en estas en esta slides, lo que se prevé es que tengamos un crecimiento acumulado del mercado de, de agrícola, digamos, desde 2024-2027 bastante diferente. En lo que tenemos de fertilizantes convencionales y protección química de cultivos, que sería lo más convencional utilizado en la agricultura, preveemos que eh, el crecimiento va a ser un 5 o un 6% aproximadamente anual. Sin embargo, si nos fijamos en la parte más bio, en la parte de bioestimulantes, biofertilizantes y biocontrol, vemos que el crecimiento es completamente diferente, eh, sobre todo centrándonos en el biocontrol, que se estima un crecimiento anual de más del 340%. Por lo tanto, esto ya nos está dando una pista de hacia dónde va a ir eh, la agricultura. ¿A qué es debido esto? Para entender bien eh, esta evolución hay que entender que estamos pasando de un modelo agrícola antiguo a uno nuevo. ¿Y por qué digo esto? Siempre en el sector eh, primario, en este caso agricultura, se han utilizado pesticidas químicos, se han utilizado nutrición convencional, etc. Esto provoca una serie de residuos en los cultivos, provoca resistencias a plagas y enfermedades. La fauna auxiliar, tan eh, útil, eh, se ve afectada. Producimos estrés abiótico en, en los cultivos, por lo tanto, reducimos su productividad y, en general, un impacto ambiental negativo. Esto está transformándose eh, en un nuevo modelo, ya está a día de hoy y va a seguir eh, transformándose. Este nuevo modelo agrícola se basa en el uso de biopesticidas y bioestimulantes eh, con una complejidad eh, mayor que, que en ese modelo agrícola antiguo, donde gracias a este tipo de productos se utilizan menos eh, residuos químicos, se producen menos resistencias están alineados con los requisitos de los supermercados y con los de los consumidores finales, una fauna auxiliar mejorada y protegida que nos ayude a esa gestión, a esa gestión de plagas y enfermedades 360 grados, con menos estrés abiótico para las plantas, esto es fundamental para llegar a la máxima eficiencia y la productividad, y, por supuesto, responde a una tendencia macroeconómica hacia la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. En este sentido, el biocontrol es una de las claves para ayudar a esta transformación del modelo agrícola. Y un poco, pues, eh, esto sería eh, el overview del mercado de biocontrol, ¿no? ¿Qué es el mercado de biocontrol? Bueno, actualmente supone, eh, en el 2023, estos es, eh, son datos del de reporte anual de Dunham Trimer de Biosoluciones en Agricultura. El biocontrol representa, o sea, en 2023 6,6 billones de euros liderado por los biocidas bio y biofungicidas. Después vienen biolimaticidas, biorbicidas y otros productos como pueden ser los biomolusquicidas. Pero cuáles son los drivers de, de este gran peso que tiene a día de hoy el biocontrol en la agricultura? Primero, crecimiento demográfico. Cada vez somos más personas y necesitamos todos comer. Segundo, el cambio de los hábitos de consumo. Comentábamos eh, anteriormente y en relación a las ponencias que, que han hecho mis compañeros. Eh, la, el consumidor cada vez más está más atento a la etiqueta, está más atento a lo que come, eh, a la trazabilidad, al origen de, de los ingredientes, de los alimentos. Por lo tanto, esto ha sido otro de los, de los factores clave que ha impulsado este crecimiento en biocontrol. La presión regulatoria, mmm, en este caso, para bien, eh, los, las, sobre todo en Europa, la presión que tenemos de los gobiernos hace que eh, estén eliminando o cancelando muchas sustancias activas eh, químicas y eh, estén promocionando nuevas alternativas un poco más eh, sostenibles, digamos, para dar eh, respuesta a esa gran demanda que tiene el agricultor, que es de cultivar más con menos. Y, por supuesto, una necesidad de producción intensiva, eficiente y sostenible. Cada vez más eh, tenemos menos recursos naturales, tenemos un cambio climático súper acentuado, por lo tanto, este ha sido eh, uno de los, de los principales eh, drivers para este cambio. Todo esto ha hecho que actualmente nos situamos en una tasa de crecimiento anual de biocontrol de un 12,3%. Y en este sentido, muy interesante ver que a día de hoy, como hemos comentado, los bioseticidas y biofungicidas lideran el mercado de biocontrol, pero se prevé que el mayor crecimiento se dé en bionematicidas. Esto, en parte, es porque los nematodos están siendo un problema creciente, cada vez más en mayores territorios, y no existen soluciones de, realmente efectivas como CIDAS, de esta plaga, por lo tanto, pues bueno, se espera que que tengan el mayor crecimiento. Y como tecnologías de biocontrol que nos encontramos, bueno, hay tres bloques principales. Uno son los bioquímicos, que realmente pues es donde se encaja la parte de plant base. Estamos hablando principalmente de extractos vegetales y minerales. Por otro lado, los microbials, eh, micro, microorganismos derivados, exudados, metabolitos, etcétera. Y tiene una tasa de market share muy inferior. Los macrobiales que son pues, todos los macroorganismos, fauna auxiliar, beneficials, etc. Y dentro de, de lo que ya focalizándonos en, en las tecnologías principales de Plant Base, ¿cuáles son las que se utilizan más a día de hoy a nivel global? Pues estas son las seis principales. El extracto de NIM. Bueno, en general, estos, eh, los extractos, pues, hay muchísimos, estos son los principales. Como sabéis, lo, cada extracto vegetal tiene muchísimos componentes, bioflavonoides, taninos, etcétera, Pero sí que es verdad que hay un par que son los que prevalecen con su función CIDA, que son los que luego, pues a la hora de registrar el producto y llevarlo al mercado, los que digamos se, se, se garantizan ¿no? en etiqueta. Entonces, en este sentido, el principal, el más famoso a nivel eh, mundial, es el extracto de NIM azadiracta indica, el principio activo es azadiractina y lo que hace es inhibir el crecimiento de insectos. Lo utilizamos para eh, control de plagas. El estato de crisantemo, bueno, otra de las plantas que seguro todos, todos conocemos, el principio activo es las piretrinas naturales, es también muy extendido a nivel global en, en biocontrol y lo que hace es atacar el sistema nervioso de los insectos, paralizan y, y mueren. El extracto de ajo también, un extracto vegetal muy interesante, ya que tiene un componente activo que es la alicina, que actúa como repelente. Además, en Europa este extracto está registrado como nematicida. El extracto de canela, también, muy interesante, el principio activo es el maldeído y actúa como fungicida para el hongoidio y como acaricida para la araña roja. El extracto de tomillo. Timus vulgaris también muy interesante, sobre todo en países más de América, por ejemplo Estados Unidos, México, Brasil. Extracto de tomillo tiene los principios activos timol y carbacrol y actúa multifunción: fungicida, bactericida, insecticida. Y por último el extracto de ruda, que también es más propio de, de este, este tipo de países, sobre todo México. Eh, hay muchas especies, la más eh, extendida ruta graveolens, y por pues, su contenido en rutina y quercetina, y el crecimiento de las formas fúngicas, micelius, esporas y eh, fas. Pero ya he visto un poco cuáles son las principales tecnologías eh, y un poco el marco de biocontrol dentro de la agricultura. ¿Cuáles son los retos principales, o por lo menos los que nosotros hemos detectado eh, a lo largo de todos estos años de, de desarrollo dentro de este sector? Pues bueno, yo creo que no os va a sorprender que os diga que el primero es la regulación. Eh, actualmente con el mercado de biocontrol no existe una regulación específica, al menos en Europa. Es decir, para registrar un producto de biocontrol, sea la tecnología que sea, en la mayoría de los casos tenemos que seguir la misma vía que para un químico convencional. Esto quiere decir que más o menos estamos hablando de 5 a 7 años y una inversión aproximada de 2 millones de euros. Os podéis imaginar que teniendo... En nuestro caso, que tenemos más de 50 productos a base de extractos vegetales, es imposible abarcar los registros de todos. ¿no? Eh, sí que es verdad que en otros países existe lo que se llama el fast track, por ejemplo en Estados Unidos, donde bueno, están ya empezando a favorecer eh, o a premiar estos eh, estas, desarrollos digamos, de biocontrol, porque al final pues, bueno, tiene un, un profile mucho más... Eh, de low risk respecto a un químico convencional. ¿no? Pero bueno, la realidad es que en Europa, que es donde nos encontramos nosotros, sigue siendo igual de difícil que, que registrar un, un fitosanitario convencional. Por otro lado, cambiar la mentalidad del agricultor. Al final, la agricultura es uno de los sectores donde ha sido, nos ha sido más difícil eh, introducir nuestros productos porque el agricultor está acostumbrado a que cuando tiene un problema aplica un químico y lo ha solucionado, ¿no? Eh, con todo lo que eso conlleva de residuos, de resistencias, etcétera. Entonces, durante todos estos años cambiar esa mentalidad de, oye, a lo mejor tienes que actuar en prevención, a lo mejor no solo es una solución aplicar un químico, sino que puedes hacer un manejo integrado de plagas 360 grados, pues ha sido uno de los retos a los que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando todos los días. Por otro lado, vender extractos de plantas en la agricultura convencional, el concepto de residuo cero. Creemos firmemente que el futuro no es la agricultura ecológica, sino la agricultura de residuo controlado, ya que cada vez más estamos viendo esta tendencia de, de consumo, que, de que las personas les dan más o menos igual que sea agricultura ecológica, pero lo que quieren es no comer residuos. No comer residuos. Entonces, eh, digamos que ha sido un reto para nosotros vender productos que hace muchos años. Éramos como unos hippies, ¿no? De, oye, pues eso, eso no va a funcionar, eso es natural, eso seguro que no funciona, ¿no? Introducirlo no solo en agricultura ecológica, sino en agricultura convencional, para mejorar, incluso mejorar la eficacia del químico, porque nuestros productos no, no generan resistencias, y, eh, por supuesto, reducir los residuos, ¿no? Por otro lado, muy importante, el talento en biocontrol. En este campo hay muy poco talento experimentado. Nos cuesta mucho encontrar perfiles que realmente eh, digamos eh, tengan eh, las especificaciones que necesitamos para, para llevar estos productos al mercado. ¿no? Entonces pues bueno, desde hace más de 20 años que llevamos en este sector, sí que es verdad que hemos visto un, una mejora brutal, pero al principio no había, esto sonaba chino, no había personas especialistas digamos, en este sector. ¿no? Entonces, hemos tenido que crear y formar, junto con, obviamente, universidades, centros de investigación y otras, otras empresas, eh, a personas que, que sean especialistas en, en biocontrol. Por otro lado, no solo el agricultor, sino también hemos tenido que cambiar la mentalidad de los distribuidores. Nosotros, eh, o este tipo de empresas en general, trabajamos B2B, no vamos directamente al, al agricultor, sino que vamos a través de distribuidores. Y bueno, pues el equipo técnico del distribuidor, eh, que estaba acostumbrado a recetar de una etiqueta de un químico de aplica A, B y C, pues a tener que empaparse en productos mucho más técnicos, en los cuales no solo sirve con aplicar el producto, sino que la, el asesoramiento técnico al agricultor es el 50% de la. De, del suceso ¿no? del producto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hemos tenido que cambiar también un poco la, la mentalidad del distribuidor y, y que cambiasen ellos también de un mercado de commodities a un mercado de especialidades. Y la última, pero no menos importante, la falta de materias primas. Los extractos vegetales, nosotros personalmente, como empresa, nos encontramos con, la, con una limitación muy grave y es que no encontramos materias primas suficientes y con la calidad que necesitamos para formular. Incluso más del 70% de nuestros eh, proveedores los tenemos que descartar porque ya de por sí el proveedor de extracto, ya ese extracto viene con residuo químico porque no ha sido cultivado eh, digamos de forma eh, natural. Entonces, claro, eh, no podemos formular, si nuestros productos no llevan residuos, no podemos utilizar materia prima que ya lleve residuo. Entonces, ese es uno de los retos o bueno, limitaciones que nos hemos encontrado y que, y que le hacemos frente a diario. Bueno, y no todos van a ser retos, también nos hemos encontrado oportunidades a lo largo de, de estos años. Como hemos comentado, hay una creciente demanda de alimentos sostenibles, cada vez más. Eh, tenemos una reducción de dependencia de pesticidas sintéticos porque cada vez más pues, los agricultores están dando cuenta que, oye, que sí que funciona y que pueden jugar con, con esa mezcla entre utilizar productos naturales productos químicos o solo productos naturales con buenos resultados. la innovación pensamos que la agricultura no tiene tecnología la agricultura tiene muchísima tecnología y en españa es uno de nuestros fuertes. entonces yo creo que es una oportunidad para todos tener estos eventos y, y estas colaboraciones para, para siempre innovar y dar, facilitar que esta tecnología llegue al agricultor y llegue al mercado. ¿no? Eh, por otro lado, mercados emergentes para el biocontrol. Hace 15 años solo se escuchaba biocontrol en España, bueno, en países europeos y en México, pero a día de hoy eh, hay otros mercados que, que se, han, se han subido al carro. Eh, Brasil, por ejemplo, o um, Estados Unidos, o todos los países de, de África, eh, que además, sobre todo porque quieren exportar, ¿no? y las barreras que tenemos en, en Europa son, son bastante, bastante altas, incluso países de Asia, que están ahora también abriendo al biocontrol. Por supuesto, oportunidad es la colaboración interdisciplinaria, no hace falta que, que diga dentro de esta cadena de valor, todos eh, tenemos que aportar en lo que somos buenos y vamos, impulsar estas sinergias. Y otro de los temas que, que comentábamos también estos días anteriores del segmento row crops, los cereales, el biocontrol por el, el el uso que se le ha dado hasta ahora, pues siempre ha estado focalizado en cultivos de alto valor, pero tenemos una, una demanda creciente de, de cultivos, pues por ejemplo, para soja, para. Para maíz, para trigo, los consumidores ya están ya están solicitando bebidas vegetales con bajo residuo, bebidas vegetales eh, bio, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, pues bueno, todos esos cultivos se tienen que tratar con algo. Y en este sentido, pues para nosotros es una oportunidad de, de los próximos años pues abrirnos también a este, a este segmento. Y bueno, resumiendo también lo que para nosotros es tiene que ser un más win battles en este sector. Eh, lo hemos resumido en seis. La primera es que hay que apoyar al agricultor, hay que empoderar al agricultor, hay que dotarle de los conocimientos y los recursos para que puedan adoptar prácticas sostenibles. Si no hacemos eso, nunca vamos a, a llevar esta transferencia y este proyecto global de sostenibilidad a, a que sea una realidad. Por otro lado, impulsar la colaboración. Todos, como, como he comentado antes, para desarrollar tecnologías eh, bio en, en agricultura, desde el proveedor de una caja de cartón hasta cualquier de toda la cadena de valor, tenemos que colaborar y que tenemos que tener la misión de, de ser más sostenibles. ¿no? Y bueno, el, tercero, el tercer más win battle para nosotros sería incrementar el consumer awareness. Está claro que con esfuerzos específicos de educación al consumidor, con un etiquetado correcto, claro, podemos eh, aumentar esta awareness del consumidor para que intente adoptar eh, digamos, prácticas de consumo más sostenibles. Innovación con constante. Siempre que podamos fomentar una cultura en la cual eh, tenemos que innovar y experimentar, si no, no vamos a eh, mejorar. Defender la sostenibilidad, obviamente, no solo desde prácticas agrícolas, sino también desde políticas agrícolas a nivel local, nacional eh, y global para poder garantizar la viabilidad a largo plazo de, de nuestro sector. Y la última, para mí, hablo personalmente, eh, la más importante es el foco en las personas. Las personas tienen que tener motivación, deben tener pasión, compromiso con lo que hacen. Si no tenemos eso, que es el motor de todo, el motor del éxito, no hace falta que hablemos de nada más. Para nosotros es, es algo que, que va en nuestro ADN, que es el foco en las personas. En este sentido, pues bueno, eh, desde hace tres meses que hemos creado eh, Vegan ignature porque todo esto queremos hacerlo realidad y queremos liderar este cambio a este nuevo modelo de forma diferente. Con este, en este sentido, nuestra misión es trabajar para dejar un mundo mejor a futuras generaciones mediante el uso de biosoluciones con aplicación en agricultura y específicamente para biosoluciones de biocontrol y eh, basadas en extractos vegetales aunque también tenemos microorganismos y derivados, pero nuestro principal punto fuerte son los extractos vegetales. Nuestros pilares innovación, sostenibilidad y compromiso, desde hace, eh, bueno, desde 1999 que tenemos experiencia en el campo de biocontrol, en un anterior proyecto y or, ahora hemos querido darle un punto más a, ese, a esa parte bio, sostenible, creando Veganic Nature. Veganic viene de vegan and organic, vegan no porque seamos 100% veganos, lo estamos intentando, pero porque nuestros productos vienen todos de, de origen del reino animal no tenemos ningún o sea, perdón, del reino vegetal no tenemos ningún producto del reino animal entonces por eso lo de lo de vegan en qué se caracterizan pues bueno necesitamos que sean eh, productos únicos que sean eficaces que sean naturales que no tengan residuos que sean innovadores que sean sostenibles y todos seguros seguros tanto para la persona que está formulando como la que está haciendo el escalado como la que está eh, envasando como el aplicador en campo y como el consumidor que, que come eh, la fruta y verdura tratada con nuestros productos. no, eso es lo más importante. es un proyecto que es, eh, está fundado por, por carlos ledo, eh, ceo y, y nuestro fundador, y bueno, pues al final eh, está liderando esta revolución hacia la agricultura más, más sostenible posible y con el máximo compromiso con nuestros colaboradores y, y con el agricultor. Nuestros productos también se caracterizan, pues bueno, aparte de porque se degradan naturalmente y no dejan ningún tipo de, de residuo de síntesis química a los cultivos, es porque nos dedicamos exclusivamente a productos vegan y cruelty free. Hay otras empresas del sector pues bueno, que tienen químicos, que tienen productos naturales, tienen un poquito de todo. Nosotros estamos como en ese extremo de, de sostenibilidad en el que todo lo que, lo que aportamos al mercado es eh, natural. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues bueno, como decíamos antes, eh, estamos enfocados en los extractos vegetales. Tenemos más de 50 referencias disponibles en nuestro catálogo y lo primero. Hemos dicho que tengan que ser seguras, por supuesto, pero tienen que ser eficaces. Si lo que eh, trasladamos al mercado no es eficaz, el resto ya nos podemos olvidar. Lo primero es que todas nuestras biosoluciones tengan alta eficacia, porque el agricultor al final está haciendo una inversión y que menos que, que funcione. ¿no? Eh, pero no solo, no solo sirve que sea eficaz, también sirve hacerle la, al agricultor la vida más fácil. Eso viene por hacer una formulación robusta que permita, por ejemplo, que sea fácil de mezclar. El agricultor mete en un tank mix, a lo mejor a veces 10 productos. Si nuestro producto le da problemas, lo va a quitar de ahí. Le, le, o sea, necesitamos que nuestras formulaciones también tengan un nivel de estabilidad, de homogeneidad, de aplicabilidad muy alto. Diferenciados innovadores y eh, otro punto importante es que a diferencia de un químico, este tipo de productos a base de extractos vegetales no solo es que no, no frenen la producción, sino que ayudan y fomentan el desarrollo de, de los cultivos, el fortalecimiento de los cultivos. Al final es materia orgánica eh, en parte, por lo tanto, pues, le da ese, ese extra al, al cultivo y le suma en vez de, le rest, de que le reste. Y, por cierto, buen por, por suerte, eh, buen perfil ambiental, respetuoso con la fauna auxiliar, etc. Otro de los temas importantes para nosotros en cuanto a, a los extractos vegetales es el origen y la calidad de la materia prima. Hemos visto que depende de dónde se haya cultivado la planta o las condiciones en las que esa planta haya sido cultivada, va a contener mayor o menor porcentaje de principio activo. Por lo tanto, hacemos un estudio de nuestros proveedores para saber dónde necesitamos que esa planta haya sido cultivada y cómo. Si viene de Australia, de China, de India, necesitamos estudiarlo bastante bien. Y no solo el origen, sino también eh, la parte de la planta. Nos hemos dado cuenta de que los diferentes principios eh, activos están en mayor o menor concentración si vienen de la flor, si vienen de la raíz, si vienen de la hoja, si vienen del tallo, si vienen de la, en fin, de todas las partes de la planta. Entonces tenemos que hacer también este estudio de separar, oye, este extracto necesitamos que sea de la hoja, no, este necesitamos que sea del tallo, etcétera. Y por supuesto podemos tener una calidad de materia prima brutal, pero si no tenemos un proceso de formulación en una base que toque para ese extracto, base acuosa, hidroalcohólica, glicólica, etcétera el producto se va a volatilizar y en el campo va a durar una hora, por lo tanto tampoco nos sirve, necesitamos que ese proceso de formulación sea muy robusto y esto todo lo que, lo que desencadena es que al final podemos tener un producto nuestro y un producto en el mercado con la competencia en lo cual es, pues, los dos pueden ser extracto de canela del 60% pero eso no quiere decir que dentro, eso no quiere decir que el producto funcione igual, que los dos productos funcionen igual porque lo que hay que mirar es el porcentaje de principio activo que va a depender de todos estos criterios que hemos comentado. Yo siempre pongo un ejemplo muy, muy tonto, perdón, permitidme la, la metáfora, pero bueno, es como cuando nos levantamos por la mañana y queremos tomarnos un café porque estamos aún un poco dormidos y tenemos dos opciones. Tenemos la opción pues, de una cápsula de café de una marca blanca y una cápsula de café pues, de una marca más reconocida, ¿no? con mayor prestigio o mayor calidad. Entonces realmente a simple vista la cantidad de café que contienen es la misma, 5,5 gramos. Eso quiere decir que en nuestro cuerpo vaya a hacer el mismo efecto, no. Depende de cómo haya sido cultivado ese café, el proceso de extracción, las, cal las calidades, pues va a tener un porcentaje de cafeína mayor o menor. En este caso, pues el marca blanca tiene un 0,8. Y la marca de mayor calidad tiene un 3,5, entonces al final nuestro efecto, o sea el efecto que va a hacer en nuestro cuerpo va a ser diferente, ¿no? Este es un poco el concepto con, con la diferenciación entre extracto y principio activo de nuestros, de nuestros productos. Y para mostraros algunos ejemplos de los extractos vegetales en los que estamos trabajando, que ya, están, ya se comercializan, obviamente esto depende de, de cada registro en cada país, ¿no? Pero, estos son los principales, depende del tipo de, de acción que hace, pues por contacto tenemos extracto de canela, de corteza de cítricos, de aceites, mimosa, ortiga, semillas de chía. Como elicitores, es decir, activan mecanismos de defensa de la planta, pues tenemos el roble, la licitina de soja, anacardos, algas marinas. Como secantes, principalmente cola de caballo y vinagre. Y como repelentes, pues tenemos ajos, cebolla, café, té, ortiga y chile picante. Estos serían los principales. Y al final no es cómo lo haces, sino cómo lo haces. En ese sentido nosotros, como hemos comentado, pues intentamos eh, estar constantemente innovando desde nuestro departamento de I+D de, pues eh, desarrollar eh, productos y tenemos algún producto en el pipeline a base de microorganismo, específicamente contra nematodos, por lo que hemos visto anteriormente que mm, al final vemos que es hacia dónde va a, a ir el sector. Y pues, bueno, otros extractos naturales como biofungicidas, bioinseticidas y bionipaticidas pues, eh, a partir de, de plantas para el control de, de enfermedades y plagas. Y para terminar, pues, bueno, estos son nuestros principales proyectos de innovación. Vamos a presentar eh, dos. El primero de todo es que, como he comentado antes, en algunos extractos hay un problema de fotodegradabilidad. Es decir, por mucho que el extracto sea muy eficaz, se aplica y a las dos horas por la luz ultravioleta pues desaparece, ¿no? Entonces pues imaginaos si hay que tratar, mmm, no sé, mil hectáreas de soja con ese producto, pues cuando empiezas a aplicar la primera, en la última ya no te queda producto. Entonces esto es uno de los, de los retos y de las limitaciones que tenemos con los extractos vegetales y por lo tanto pues eh, lo que estamos haciendo es intentar microencapsular. Eh, estas compuertas que les llamamos, ¿no? reestructurando a, a través de micelas, en las cuales tiene una parte hidrófila, otra hidrofóbica y dentro está el principio activo, para que solo se liberen en el momento en el que detecten la presencia de plaga. Entonces, pues bueno, esto lo que va a hacer es que aumente la persistencia del principio activo, que disminuya, eh, digamos, el impacto ambiental y que aumentemos la, la efectividad y la selectividad. Y otro de los, de los principales proyectos de innovación es… Eh, también muy de moda la economía circular es a partir de las cáscaras de, de aloe vera pues hemos identificado más de 20 compuestos insecticidas y seis de ellos tenemos eh, detectados que son los que mayor actividad de insecticida tiene como aloína aloetina y otros compuestos fenólicos y la idea es pues bueno eh, desarrollar un, una caricida a base de, de estos residuos de, de aloe vera Bueno, y ya para terminar la, la presentación, eh, me gustaría pues, eh, añadir un, un vídeo corto sobre la, la empresa para que un poco se, se resuma esa misión, visión y valores de, de la compañía y, y un poco el look and feel de, de lo que queremos, eh, de nuestra misión en general en el biocontrol. Everyone is asking for more. An apocalyptic scene. The, iceberg. It's the hottest year on record. We hear it in the news, in the field, in our boardrooms, all over the globe. More. More production. More brands. More profits. More regulations. But what if there's a better way to achieve more? What if we could not only meet the demands of today, but also safeguard the well-being of tomorrow? What if we could give our growers a smarter approach to the environment? A growth we could measure by the positive impacts we have on the planet. We need to keep on producing the best agricultural products while reshaping our future. That's why we have applied our deep experience in the agricultural industry, creating veganic nature. Because we believe in a new kind of more. More vegan, more organic, more biological, more responsible, more sustainable, more ethical, more future. Products designed for today. And for tomorrow. Products that speak of care and legacy. Products for growers with a powerful vision. This is the growth we need. A growth that gives us what we need today while we build a better future. Can you hear it? It's the call of nature. Because nature is also asking us for more. Veganic nature leading the sustainability revolution. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias Belén. No 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 te vayas, no te vayas por si acaso todavía te podemos conceder unos minutos claro, a, sí, a alguna pues de las personas que nos acompañan de nuevo en el auditorio Marie Curie del Parc Scientific. Alguien quiere compartir con nosotras con Belén alguna pregunta, algún comentario? Muy interesante ¿eh, la ponencia. Por ahí tenemos una pregunta. Hola. Bueno, primero que todo me ha encantado la presentación, creo que eh, hacéis algo muy valioso. Eh, pero tengo una duda, porque creo que mucha gente se pregunta lo mismo a lo mejor, ¿no? De cómo vamos a competir con los precios que hay de todos los productos químicos ¿no? que se venden ahora para la agricultura, cuando a veces para crear productos más ecológicos o más Respetuosos con el medio ambiente es más caro porque al final todo lo que es el proceso de extracción, de, de eh, llevar a cabo el producto, luego de a lo mejor patentarlo, lo que sea, eh, no sé si los precios son más competitivos. Al final la gente iría más a comprar productos químicos porque son más baratos y pueden vender, bueno, pueden producir de manera más barata para vender eh, más caro, ¿no? Sí. Entonces, no sé si... Sí, no, no, no completamente entiendo perfectamente tu, tu pregunta. Eh, además es muy buena, muy buena pregunta. A ver, es imposible competir con eh, algunos productos químicos donde la aplicación cuesta dos euros por hectárea. Es imposible. Esto va a depender del agricultor hacia dónde quiera llevar su producción. Si lo que llevará a lo mejor a mercados más locales o a mercados donde a lo mejor pues eh, digamos lo convencional es lo más utilizado, perfecto. Pero si ese agricultor quiere exportar, por ejemplo, quiere exportar a Europa o a los países del norte de Europa donde Lidl, Aldi, Tesco, todos estos supermercados están muy exigentes con el tema de los residuos. Entonces, si el agricultor quiere entrar ahí, la única forma que tiene, porque se lo están exigiendo, es Reducir, reducir, reducir químico, no solo cantidad de químicos, sino número de moléculas o de principios activos que puede utilizar en su producción. ¿no? Entonces, al final, si es un agricultor que quiere que sus cultivos, su producción llegue a estos mercados, no puede gastarse dos euros por hectárea porque ese producto le va a crear residuo. Entonces, esto al final es, eh, es cuestión de, de un poco el, el enfoque ¿no? de que tenga el negocio del agricultor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A nivel de marketing, eh, genial, ¿eh? O sea, enhorabuena. Eh, a nivel técnico, me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo eh, elaboráis los estudios de validación de vuestros productos en cuanto a eficacia y. Eh, sí, bueno, en cuanto a eficacia en general, y cómo los comparáis con las moléculas eh, tradicionalmente de síntesis. Eh, que, se han, que han tenido una aplicabilidad con, eh, concreta para determinadas plagas y que vosotros ofrecéis unas soluciones eh, a nivel diferencial para competir contra contra este tipo de moléculas que tradicionalmente eh, el agricultor ha tenido en mente pues desde hace muchos años ¿no? y, y bueno eh, básicamente hay una cosa que no estoy del todo de acuerdo con, con lo que has comentado que es eh, que tú diferencias mmm, las moléculas de síntesis tradicionales respecto a, 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 esta, a esta, entre comillas, nueva química, que realmente pues, son eh, compuestos naturales que posiblemente pueden tener mmm, tanto más toxicidad que, que, que un compuesto de síntesis tradicional. Entonces, sí que me gustaría saber. Mmm, ¿Cómo elaboráis los estudios de validación y de comparabilidad respecto a un una aplicabilidad concreta para cada una de las moléculas. Y si me puedes iluminar. Claro, por supuesto. Eh, gracias. Gracias por tus comentarios. Eh, internamente, cuando desarrollamos productos, lo que hacemos es eh, trabajamos en nuestro laboratorio interno primero para ver si en placa eh, funcionan los productos. Después hacemos eh, el siguiente paso, que es probar en invernadero y probar en campo. Eh, tenemos una finca certificada para hacer ensayos de EOR. Y por lo tanto, pues bueno, eh, todo este digamos desarrollo interno lo hacemos nosotros. Después, a la hora de empezar los registros y obviamente eh, certificaciones y estudios de más específicos de moléculas, donde nosotros nos quedamos cortos con nuestra con nuestra, digamos, en nuestros aparatos ¿no? de investigación, pues eh, nos apoyamos en universidades, centros de investigación y sobre todo eh, en organismos externos que nos tienen que hacer todas las pruebas de toxicología, ecotoxicología y demás, para primero eh, digamos, caracterizar el principio activo y después la, la formulación. ¿no? Entonces, pues bueno, dependiendo también del país, depende del país, eh, tienen diferentes... Eh, digamos, requisitos por, por el tema de, de registros y demás. Pero si sí, nos apoyamos, cuando nosotros nos quedamos cortos a nivel interno, nos apoyamos en, en organismos externos para, para hacer todos estos desarrollos. Ahora sí, muchísimas gracias, gracias. Belén Torregrosa, Veránic, Nature, un fuerte aplauso. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, damos fin a esta jornada, no sin antes. Eh, hacer un recordatorio, bueno, dos, Carlos, si me permites, dos, eh, próximas, un recordatorio de la agenda. ¿no? Eh, tenemos dos citas en el ámbito de, los, de la red de parques científicos valencianos, la próxima será el 11 de julio en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat Politécnica de, de Valencia, con motivo de la entrega de los premios, de los reconocimientos eh, de la red de parques científicos que cumple ya su sexta edición es para quien no lo sepa todavía es el reconocimiento de los parques científicos a iniciativas empresariales a startups spin-offs y iniciativas de colaboración universidad empresa como digo eso será el 11 de julio y el próximo evento InnoTransfer también será en la ciudad politécnica de la innovación el 25 de septiembre y solo puedo avanzar Dejaremos la intriga eh, dedicada a la industria creativa. Esper esperamos que la jornada haya sido de interés para, para todas vosotras y vosotros y nos vemos en un próximo InoTransfer. Muchísimas gracias.